Chivas, pero Miguel. Último intercambio entre esos dos, ¿no? Sí, campeón con el Pachuca. Sí, pues cosas importantes que finalmente campeón con el Pachuca, perdón, con el Cruz Azul, perdón. Termina por ser un futbolista importante en Cruz Azul y poco a poco se fue diluyendo, pero hoy Piojo, quizá. El ¿sí? Piojo, perdón, Max, es un jugador con tanta técnica y tanta capacidad, pero te jugó un partido nivel Dios y no lo ves otros cuatro partidos. ¿Sí? Y luego vuelve a jugar otro partido nivel Dios y se desaparece tres. Es la bronca del Piojo Alvarado, que no es constante. Donde fuera constante este tipo tendría nivel de otro fútbol, pero no es constante. Esa es la bronca del Piojo Alvarado. De acuerdo, termina por ser muy, muy, muy inconsistente a final de cuentas el futbolista de parte de la máquina. Ahora, lo decíamos, Roberto, quizá le termina pesando a tema de presión al conjunto de las Chivas. Hablando ya no tanto de lo que podría pasar este día de hoy, sino más con el tema de la liguilla. O sea, hoy Chivas está preparado para jugar liguilla después de que lo hemos visto contra América. Le terminaron no ganando por 4 goles de milagro y porque cayó por ahí el autogol de Emilio Lara y todo ese tipo de cuestiones que más bien son de suerte, no tanto de mérito como tal del mismo Chivas. Contra Atlas en el clásico tapatío, iba ganando 2-0, se le empató Atlas, vuelve nuevamente a ganar 3-2 y lo vuelve a empatar el conjunto rojinegro. O sea, da la sensación de que, ok, sí, ya lo pudiste sortear en tema de visitante a lo largo del torneo. Pero en liguilla, o sea, hay presión de local, de visita, y Chivas la va a tener todo el tiempo. Creo que el clásico tapatío fue un punto de inflexión para el Guadalajara, ¿no? Para las Chivas, porque eso de estar arriba, que te emparejen, se hace complicado y creo que psicológicamente golpea. Si antes lo hablamos de equipos con espalda o sin espalda, habría que ver cómo van a arrancar en la liguilla, clasificándose. Si este partido fuera el último, no cabe lugar a duda que el resultado que le convenía a los dos era empatar y sacarse todo el tema de encima. Porque como están en la tabla de posiciones, los dos quedarían asegurados. Pero bueno, queda una fecha más, donde uno tiene un partido relativamente simple porque va a enfrentar al Mazatlán, pero habría que ver. Yo creo que sí, que en la liguilla es barajar y dar de vuelta y puede pesar fracasos anteriores, pero es un iniciar otra cosa, es planificar de otra manera. Yo no me guiaría tanto por cómo han jugado acá, sino por experiencias de otros años anteriores, porque hay clubes que la verdad uno no sabe, porque los jugadores cambian, pero sin embargo se da esta constante de que en momentos decisivos parece que lo sobrepasa la presión. Sí, y termina por ser una constante a final de cuentas dentro de este conjunto de las Chivas, que por ahí le termina costando esta situación. Ahora, Roberto, lo decíamos, no solamente en el tema de Sudamérica, no solamente hay ligas, sino también hay campeonatos sub-17, sub-20, que es lo que ocurre en tema de categorías menores para la Conmebol. Que lo tenemos todo por TUDN Radio, ¿eh? Así es. Ya sabemos que estamos, vivimos, pero la pasión a full. Bueno, incluso vamos al mañana, 17, que es el que... Mañana creo mañana que ya te están relamiendo estamos. Los bigotes con el partido que no, tienes. ¿Cómo no? No tanto, porque ya la verdad que tendría, estuve sacando cuentas y tienen que darse muchas, tienen que juntarse los planetas para que nosotros podamos salir campeón, pero no me sentiría mal si nosotros le ganamos a Brasil y sale campeón Ecuador, que creo que realmente, y hay que prestar un poquito atención ahí, Ecuador es la gran sorpresa del torneo, es el gran momento que está viviendo la selección ecuatoriana juvenil, pero el fútbol ecuatoriano en general, porque Ecuador ha dejado equipos afuera, ha goleado 4-0 a Colombia a lo largo del torneo, le ha ganado a Paraguay 3-1, le ha ganado a Chile 3-0, ha igualado con Brasil y ha derrotado a Argentina, que tuvimos la posibilidad de relatar con Aldo esta semana, en estos días, y le ganó relativamente bien. El campo de juego, hay un momento que ya se hace intransitable, pero evidentemente está lloviendo demasiado en Ecuador porque los equipos que jugaron también por Copa Sudamericana y Libertadores tuvieron problemas con el estado. Pero vamos a esto, si mañana se va a jugar la última fecha de este hexagonal, de este sub-17 que consagra 4 equipos para el mundial de la categoría, que no sabemos todavía dónde se va a jugar.
Esto es increíble, pero no sabemos dónde se va a jugar. Se bajó Perú por infraestructura y ahora nosotros ya no lo vamos a pedir. Ya pedimos el sub-20, entramos por la ventana. No nos hagan pedir también el sub-17 para organizarlo porque no estamos para tirar manteca al techo. Así que no creo que nos vamos a ofrecer. Pero le vendría, por ejemplo, bien a México ofrecerse para organizar el sub-17, porque también se clasificarían de esa manera. Aplicaría la del Chiqui Tapia, que ya ni siquiera escaló ni nadie, sería masterclass del Chiqui. El Chiqui Tapia, que fuma, hace asado, prende un asador abajo del agua ya, porque le dieron 2 minutos y se consiguió un mundial en casa de no habíamos clasificado. Bueno, mañana se enfrentan Brasil-Argentina, que lo tendremos por TUDN, para el relato. Tendremos Paraguay-Chile y Venezuela-Ecuador. Si se dan algunos resultados, todo haría indicar que por diferencia de gol, en este momento el puntero del torneo es Ecuador, que tiene 10 puntos, una diferencia de más 6, Brasil tiene 10 más 5 y Argentina tiene 7. Por eso decía que aún ganándole Argentina a Brasil, debería ser más de un gol y esperar que Venezuela derrotara a Ecuador, lo cual veo poco factible. Gran momento de Ecuador, de la mano de dos figuras que tiene de Independiente del Valle, que son Kendry Páez, la pelota siempre al 10, siempre al 10, hay que dársela, y después también tiene buenos funcionamientos en David Gobea, en Arroyo, este win derecho que alterna malas y buenas, bien con Brasil, flojo con Argentina, pero también es un equipo de temer. Y bueno, y vamos al sub-20 que tuvo el sorteo, el Mundial sub-20 que se va a llevar a cabo a partir del 20 de mayo en la Argentina. Se sortearon las zonas, la zona A, Argentina va a tener a Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala, la B a Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia, la zona C, Senegal, Colombia, Japón e Israel, la D, Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana, la E, Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez, y la F, Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia. No vamos a tener posibilidad de enfrentarlos en este caso con Inglaterra, que era una posibilidad que se barajaba en los cruces, pero no por lo menos en la primera instancia. Estos son, recordemos, los clasificados y los que ya van a arrancar el 20 de mayo y va a terminar en junio el torneo sub-20. Las sedes son 4 sedes. Y la final sería la que se jugaría en el Estadio Único de La Plata. Esa estaría casi garantizado. Como apostilla, quiero decirle que está el rumor de que la FIFA le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino cambiar el nombre del Estadio Mendoza. Esto no ha caído nada bien. El estadio se llama Malvinas Argentinas. Y la FIFA habría pedido que se llame Estadio Ciudad de Mendoza. Esto trajo revuelo, ha sido negado, no ha sido confirmado, pero este estadio, construido en el año 78, pero rebautizado con la gesta de Malvinas en honor a los veteranos, a los chicos de 18 años, y siempre lo digo esto porque una guerra con chicos de 18, una guerra nunca es buena, nunca. Empecemos por ahí, pero no para con chicos de, claro, como para empezar, pero con chicos de 18 años, convocada por una dictadura militar, enfrentando una potencia mundial como Inglaterra, suena más a un scotch en la mano que a un tratar de recuperar islas, que sí son argentinas, y lo quiero dejar bien claro. Pero no me parece lógico que la FIFA, con este tema de no politizar nada, se meta en la injerencia de no lo llamen Islas Malvinas porque va a venir a jugar Inglaterra este mundial. Bueno. Por ahí, creo que por ahí no va. Eso, pero lo, sabemos lo que... Es historia, este es fútbol, hombre. Que lo dejen así, que no se metan... Claro, pero sabemos que en las negociaciones, y acá entra lo que dijo Max del Chiqui Tapia, en las negociaciones todo pudo haber estado arriba de la mesa. Sí, prácticamente cualquier condición, sobre todo porque la FIFA, pues no solamente es de que, bueno, tiene los estadios, está bien. Digo, aquí ya es un tema de emergencia, la razón por la que termina entrando Argentina, y quizás sí pueden bajar un poquito más el tema de no sé, requisitos como el tema de que tenga suficientes hoteles, que tengas cualquier cantidad de cuestiones de infraestructura ajenas al tema deportivo y ajenas al tema de los estadios. Pero, pues bueno, ya saben, a través de la señal de TUDN Radio, Campeonato Sub-17 de la Conmebol, nos espera una jornada
importante. Hay clásico de la Conmebol Argentina en contra de Brasil. Así que, pues bueno, nos espera una situación importante. Lo decíamos, sí. Roberto. ¿Qué pasó? Sí. No, y quería decirte que tenemos, de cara a esto, las palabras del director técnico de la sub-17 argentino, del ex jugador de River y selección nacional, Diego Placente, que opinaba esto. Físico, eso, el sudamericano se hace muy físico, más que en Guayaquil llovió mucho, las canchas estaban muy pesadas, y después acá, bueno, es el tema de la altura también que influye, pero bueno, nosotros siempre le decimos lo mismo, ¿no? Que entrenamos para que todos sean titulares, para que todos puedan jugar alguna vez con esa por ahí presión de ser el titular, así es crecimiento para cada chico, y bueno, la verdad que por ahí el grupo antes era el grupo más fácil de los dos, pero después había que demostrarlo, demostraron bien, y después cuando arranca la segunda etapa, con todos los nervios, con todo lo emocional, porque ya se juega mucho de lo emocional, respondieron bien, y bueno, no, creemos que al Mundial van a llegar mucho mejor que ahora. Bueno, lo que dice Diego Placente es bien claro. ¿Por qué dice? Teníamos al principio el grupo más simple, y porque Argentina estaba en el grupo de Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Perú. A priori era lógico pensar que era el más fácil para clasificar, ya que en el otro estaban Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia. Pero bueno, esto es así, Uruguay y Colombia quedaron en el camino. Placente, que va a dirigir, al igual que fue confirmado el renunciante y volviente Javier Mascherano, que va a dirigir la sub-20, porque bueno, como fue rápido esto de tener un mundial en casa, no tenemos mucho para andar buscando el director técnico. Siempre no, mejor regrésate. Claro, todavía no te fuiste y ya estás volviendo. O sea que lo tenemos a Javier Mascherano, que va a dirigir. Estas son las informaciones de las elecciones de la cantera argentina, que va a ser parte del proceso de transición que debe tener Lionel Scaloni con algunos jugadores de la mayor que tienen una edad para empezar a intercalar con juveniles. Sí, habrá que prestar esta atención a esta situación. Lo decías bien, el tema, digo, de Retegui, que no es esta, no está como tal dentro de la selección argentina, pero que ya está pues intercalando entre selección mayor con pues temas menores, también obviamente con el paso rumbo a Europa. Ya punto de despedirnos a través de la señal de TUDN Radio, ya lo sabe, quédese porque viene juego a través de la señal justamente de TUDN Radio. El San Luis recibe al conjunto del Pachuca, jornada 16 de la Liga MX, además obviamente de lo que tendremos después, el clásico capitalino, América contra Pumas. Roberto, un placer como siempre tenerte en Sábado Futbolero. Gracias Max, gracias Migue, un beso enorme para la operación técnica de Andrea, y la verdad un gusto como siempre hablar de lo que nos gusta, de esta pasión que es la pelota rodando sobre el verde césped. Un abrazo y hasta siempre. Igualmente Roberto, también Migue, un placer. Majito, Robert, gracias, muchas gracias, nos vimos al ratón. Gracias por acompañarnos a través de la señal de TUDN Radio, esto fue Sábado Futbolero, quédese con la Liga MX.
teléfono es 800-917-8130. Sí, ¿oíste lo de Viri? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. ¿Cómo al Capón? Si el IRS puede atrapar al Capón, imagínate lo que puede hacer con Viri. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Viri necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? El IRS le reclama mucho dinero. También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora. Y sepa si puede negociar su deuda de $10,000 o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Hal. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. Sketchers en una tienda Sketchers en cualquier lugar.
estás entrando al mundo del soccer en México. De este partido entre el conjunto de Pachuca, el equipo de San Luis, buscando meterse a zona importante del campeonato. El conjunto de los Tuzos del Pachuca están en la posición número 6 con 25 unidades, diferencia de más 6 para el actual todavía campeón del fútbol mexicano. Y el San Luis, que está también intentando meterse a esa zona de repechaje, está en el lugar 11 por el momento dentro del repechaje, 18 puntos, menos 4, y obviamente queriendo empujar a los Pumas, a Querétaro, al Puebla, a la zona de fuera de la repesca, incluso también a Santos Laguna, y por qué no, también al Rojinegro bajarlo a algunos lugares. Así que bueno, vamos a estar con ustedes a través de esta frecuencia de TUDN Radio, y bueno, en producción y controles técnicos está Manuel Tate Gómez Luna. El señor Ramón Morales me acompaña para los comentarios de este partido. Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gabo, te saludo a ti, por supuesto también a Tate en la producción y a toda la gente que nos escucha. Sí, ya lo dijiste, ¿no? Clave, pues para los dos equipos, digo, Pachuca de ganar rebasa a León, ¿no? Así es. Se así pone es. A, digamos, empataría al Guadalajara en, uh-huh, en el tema de puntos, aunque al Guadalajara le falta su partido. Correcto. Pero mínimo se queda en la quinta posición, que mínimo, si no encuentras del 1 al 4, estás en recibiendo de repechaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo es interesante. Y por parte de San Luis, pues esa pelea donde hasta el Puebla, que tiene de Tijuana, inclusive, que ya jugó, pero el Puebla, que está en el lugar 14, está un punto abajo de San Luis, que está en zona de repechaje, sin la necesidad de buscar ganar. Sí, así es como más o menos está la situación para el día de hoy. Así que bueno, esperando a ver qué puede hacer. Lo que puede también con San Luis es algo importante, recupera a su arquero, a Barovero, que pues bueno, es una situación en la cual ha estado ahí al pendiente precisamente de esta situación, el conjunto de San Luis. Y vaya, no será lo mismo, tampoco es nada en contra del chico Andrés Sánchez, pero siempre tener un arquero de experiencia como lo ha sido Barovero será importante en el tema anímico y tratando de buscar ese lugar. Los Tuzos, campeones del fútbol mexicano, pero han tenido un torneo muy raro, Ramón. Arriba, abajo, pero eso sí, no han salido de los puestos de repechaje, por lo menos desde hace un buen rato. Sí, es un equipo de Pachuca que de repente da dos de cal, digo, buenas, positivas, y una muy mala, pero esa mala, a veces hasta viéndose de mala forma, Gabo. Sí, entonces sí, da la sensación de que va para abajo y de repente va, viene esa dinámica otra vez y sacan un resultado y los ha mantenido allí. Del 1 al 8 han estado casi todo el torneo. Ahí ha estado el conjunto de los Tuzos y pues bueno, previo a este partido vamos a escuchar al técnico, al señor Almada, que por cierto renovó hasta el 2026. Es una situación que hemos sufrido en la cantidad de goles en contra que hemos recibido, que generalmente nuestros equipos, a pesar de que defienden, a veces los exponemos a nuestros zagueros a jugar lejos de nuestro arco, no habíamos tenido, no solo aquí, sino en nuestra etapa en Santos, en Barcelona y en Uruguay. Pero bueno, son circunstancias que tenemos que mejorar y que trabajar para encontrar el punto de equilibrio que nos den la regularidad que precisamos en el partido y obviamente en la recta final del campeonato, ¿no? Y obviamente en la liguilla. Dari, que esta ha sido la campaña, y eso fue hace dos fechas, en la que más atajadas
había registrado, lo cual demostraba que estaban llegando más los equipos. Uh-huh. Y eso que comenta los 23 goles en contra, a diferencia de 15 en su primera campaña, 16 en su segunda. Sí, sí, nosotros siempre hemos estado entre los tres primeros equipos, si no éramos el menos vencido, éramos entre los tres, inclusive en nuestra etapa anterior en Santos. Sí, somos de los equipos que creamos más situaciones en la ofensiva, que tenemos una efectividad media, que eso nos ha condenado también, pero que yo pienso que el punto de equilibrio no lo hemos encontrado en los goles que hemos recibido en contra, a pesar de que no somos el equipo que tenemos más llegada en nuestro arco, porque ahí nosotros revisamos todas las semanas, digamos, todos los ítems que tienen los encuentros y la sumatoria de lo que va el campeonato, y estamos en una zona media. Pero sí es una circunstancia de juego que tenemos que mejorar, que indudablemente para que nos redunde, repito, en esa regularidad que debemos encontrar. ¿Por qué diría que son un rival peligroso de cara, son el actual campeón, sí, de hecho, sí, de cara a lo que pueda ser un repechaje, o incluso todavía tienen posibilidades de clasificar directo al equipo? Sí, nosotros tenemos primero que nada encontrar nuestra regularidad para ser un rival peligroso para los demás. Nosotros intentamos hacer más con menos, ¿no? Porque no podemos pelear con el poderío que tiene Monterrey, América. Entonces precisamos un andamiaje colectivo, América, Toluca, bueno, todas las circunstancias que ustedes ya saben de los numerosos planteles que tienen. Nosotros tenemos que ser fuertes en el aspecto colectivo, hemos encontrado alguna falla. Y bueno, recuperar esa fortaleza como equipo, que seguramente nos va a dar posibilidades de pelearle a ellos. Pero si seguimos teniendo algunos errores como hemos tenido, seguramente le vamos a dar algunas facilidades a rivales muy poderosos que seguramente no te van a perdonar. Ahí está el técnico del conjunto de los Tuzos, que ha hecho bien las cosas con el equipo, ya es campeón. Y bueno, Ramón, la verdad es que es un tipo que se pensó en selección. Y pues a ver qué termina sucediendo ahora, renovado hasta el 2026. Nos quedan 40 segundos, Ramón. Sí, esa confianza que le han dado la directiva del Pachuca, le da ahí y le da el tiempo para que siga trabajando, porque aparte trabaja bien con jóvenes, ¿no? Sí, no sé si forzado o porque le guste, pero trabaja bien con los jóvenes. Eso sí, digo, la verdad es que bueno, no. Ha funcionado. No lo sé. Ha funcionado, lo ha hecho bien y han salido las cosas. Pausa y volvemos con más. Vive la Liga MX. Hola. Muy buenas tardes, noches tengan. Tardes todavía, estoy aquí en México. Ahora estoy en México. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Yo soy su administrador y amigo de esta cuenta. Yo soy el Chepe. Y antes que nada, voy a presentarme para que me puedan ver. Les voy a pasar el partido completo del Pachuca ante el Atlético San Luis. Déjenme presento porque quiero proponerles algo. Y me voy a acomodar para que me puedan ver y podamos platicar. Yo soy su amigo Chepe, administrador de esta cuenta. Gracias infinitas por estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Déjenme lo abro un poquito más la imagen. Y la bajo y la acomodo. Bueno, antes que nada, ahora sí, yo soy tu amigo Chepe, por si no me conoces. Voy a pasar el partido entre Pachuca y el Atlético de San Luis. En cuestión de 20-30 minutos está el partido. Pero te quiero proponer algo. Hace rato estaba pensando. Y tengo 21,000 seguidores. Por ahí. Un poquito más. Quiero proponerles que si llegamos a 30,000 seguidores antes del 10 de mayo, a un suscriptor le voy a regalar $100. Si te suscribes, obviamente, me tienes que... solamente pido que me sigas por aquí, por el Chepe y por mi Instagram. En la parte de acá abajo está mi liga para que te vayas al Chepe y yo pueda contactar a esa persona. Yo lo único que te pido es de que te suscribas a mi canal del Chepe de YouTube. Y uno de los
que espero yo que lleguemos a 30,000 seguidores. Hay 9,000, creo que en 15 días podemos llegar a los 9,000 todavía, ¿no? Todavía podemos llegar. Entonces, si llegamos a los 30,000 seguidores, si llegamos a los 30,000 seguidores en el canal de YouTube, escojo uno entre todos y les mando $100. No importa dónde estés, en México, estés en Guatemala, en El Salvador, en Japón, en Estados Unidos, yo te los hago llegar por Western Union. Solamente vas y los recoges en alguna parte, si tienes internet los puedes recoger y yo te los hago llegar. De nuevo, ahí va la dinámica. Lo voy a hacer en el partido de las Chivas, voy a hacer en el partido de la América, que también lo voy a pasar al rato. También lo voy a hacer en el partido del Nashville contra el LAFC. Si llegamos a los 30,000 seguidores de aquí al 10 de mayo, yo les regalo a un suscriptor, le voy a regalar $100. $100. Obviamente me tienes que contactar por mi Instagram, seguirme en mi Instagram nada más y seguirme obviamente en el canal del Chepe. ¿Para qué? Para que yo te pueda contactar y diga fulanito de tal, lo escogemos al azar y dentro de los seguidores que va a haber y te ganas $100, así de fácil por seguir solamente al Chepe. Paso toda la Liga MX, toda la Liga MX la paso. Paso algunos partidos de España, paso unos partidos de Italia, paso algunos partidos de la Liga Argentina, de la Liga Colombiana, de la Liga de Estados Unidos, algunos partidos de la Liga Inglesa, pero en general siempre paso partidos porque es donde tengo mayor gente y mayor gente me ve. En mi canal de YouTube, para los partidos de la Liga MX. Sé que puedo hacerlo, estoy haciendo un esfuerzo muy grande en llevarles mejor contenido, mejor audio, mejor digitalización, el minuto a minuto. Me estoy esforzando. Entonces, yo te pido que te suscribas a mi canal. Y si llegamos a los 30,000 seguidores de aquí al 10 de mayo, que son como 20 días, voy a regalar $100, $100 a un suscriptor. Obviamente, lo voy a contactar por Instagram, así que me tienes que seguir en mi Instagram. En la parte de acá abajo están mis redes sociales. Lo único que te pido es que te suscribas a mi Instagram y te suscribas obviamente a mi canal de YouTube para que te pueda mandar esos $100 si llegamos a la cantidad de 30,000 seguidores. Tengo 21,000 seguidores. Es más, vamos a ver cuántos seguidores tengo en este momento. Saludos a las 55 personas que están conectadas. Les mando un fuerte abrazo, un saludote. Gracias por estar aquí. Miren, traigo una playera de Chiapas. Tengo 21,200 suscriptores. Entonces, si llegamos a los 30,000 seguidores, si llegamos a los 30,000, vamos a ponerlo así. Si llegamos a los 30,000 suscriptores, yo regalo $100 a un suscriptor. Solamente te pido que te suscribas a mi canal de YouTube y me contactes por mi Instagram, que lo tengo en la parte de acá abajo, ahí está. Así que anda, corre, suscríbete. Esto lo voy a hablar en el medio tiempo para que podamos charlar o que podamos platicar. Voy a leer los comentarios, siempre leo los comentarios. Por cierto, también hice una encuesta. ¿Cuál será el marcador final entre Pachuca y Atlético San Luis? Solamente han votado 19 personas, te pido que votes, que me apoyes en mi canal. Somos 68 o 70 personas en este momento conectados online. Les mando un fuerte abrazo a las 80 personas. En la parte de acá abajo les puse la alineación de los dos partidos, de los dos equipos, las alineaciones del Pachuca, como salió con un 4-4-2 inicial, con Oscar Ustay en la portería, con el número 14 con José Castillo, con el número 22 con Cabral, con el número 12 Isaís, con el número 2 Kevin Álvarez, con el número 19 Paulino, con el número 10 Sánchez, con el número 100, aunque ustedes no lo crean, es Israel Luna, y con el número 11, Avilés Hurtado. Con el número 21, Figueroa. Con el número 8, Arango. Y aquí te estoy diciendo las alineaciones del encuentro. Bueno, ahorita no escucho porque no me he puesto mis audífonos. Están por acá, pero ahorita me los pongo. Saludos a la gente que está conectada. Y les comento, voy a hacer una dinámica. Si llegamos a los 30,000 seguidores de aquí al 10 de mayo, son 20 días, y yo voy a regalar a un suscriptor $100. Lo único que te pido es que te suscribas a mi canal de YouTube y que me contactes por Instagram
Nada más con que me sigas para que yo te pueda mandar esos 100 dolaritos. Siempre y cuando lleguemos a 30,000 seguidores. Hoy tenemos 21,200 seguidores. Así que te pido que por favor me regales un like. ¿Cómo no? Apenas llevamos 9 likes. Ya les puse las alineaciones, designaciones en la caja de descripciones. Así que te pido que por favor te suscribas. Que me regales un poderoso like para todos y cada uno de ustedes. 30,000 seguidores. Ah, ¿se escucha bien? Está bien el audio. Saludos a la gente que está conectada. A las 65 personas que están por aquí, te pido que te suscribas. Les repito a la gente que está conectando de nuevo. Estoy haciendo una dinámica para que lleguemos a 30,000 suscriptores. Si llegamos a 30,000 suscriptores de aquí al 10 de mayo, voy a regalar $100 a un suscriptor. Solamente tienes que seguirme en el canal del Chepe, aquí por este canal, y obviamente en mi Instagram, que en la caja de descripciones puse cuál es mi Instagram. Ahí salgo, no se olvidó muchas cosas, pero tengo cosas del América. Ahí salgo yo con el cabello un poquito más corto y en mis publicaciones. Entonces te pido que te suscribas, nada más por verme. Esto es gratis, completamente gratis. Y te suscribas, te puedes ganar $100 completamente gratis y te lo hago llegar. No importa que estés en algún país, estés en Guatemala, en Argentina, estés en Estados Unidos, estés en el país que estés, porque me ve mucha gente de todas partes. Afortunadamente me ve gente de muchas partes. Y esas personas, pues yo te hago llegar los $100 si llegamos a la meta de 30,000 suscriptores. Tengo en este momento 21,200 suscriptores, así que suscríbete y te puedes ganar $100 muy fácilmente. Bueno, vamos a escuchar si ya está la transmisión profesional. De que los dejo con la transmisión profesional. Recuerden que yo soy su amigo Chepe. Gracias infinitas por estar aquí. Hoy paso a los partidos de Pachuca contra Atlético de San Luis. Una narración profesional. No lo narro yo. Eso sí, me pongo a platicar con la gente que me escribe en los saludos. Ahí siempre, en el chat, siempre saluda a la gente. Siempre saluda a la gente. Entonces, si tienes posibilidad, comenta, voy a leer tu comentario. Y a las 77 personas, ahí vamos. 11 likes. Espero que lleguemos a unos 200 likes. ¿Está bien? ¿No está nada mal? Obviamente, en el partido contra Chivas y contra América, ahí va a haber muchísimos más likes. Y voy a hacer la misma dinámica para que lleguemos a 30,000 suscriptores el 10 de mayo. Yo sé que lo podemos hacer porque me ve mucha gente, o sea, en las ligas, y empiezo a ver los analytics del canal y aproximadamente me ven casi 1,000,000 de personas. Entonces, sí podemos llegar. Yo creo que el 90% de que me ve no está suscrito. Entonces, es completamente gratis. En la parte de acá abajo es le das like. Aquí está. Y te puedes suscribir. Suscríbete, es completamente gratis. Entonces, y además te puedes llevar $100 y te los hago llegar. Si estás en México, pues te lo hago llegar por Western Union y tú lo sacas, son $100. Tipo de cambio, son como 2,000 pesitos, como 1,900 pesos, pero son 2,000 pesitos muy buenos. Entonces, a nadie le cae mal que tengan $100 por seguirme. Vamos a escoger algún seguidor y que me contacte, y lo voy a contactar por Instagram. Espero que me puedan seguir solamente en mi Instagram, pido que me sigan, y aquí en mi canal de YouTube. Bueno, amigos, los voy a dejar ahora sí porque me encanta platicar, ya les puse las alineaciones. No hay nada que esconder. Es más, de una vez les voy a decir las designaciones arbitrales de este partido porque no se las puse en el timeline que tengo aquí en la parte de abajo, del minuto a minuto, pero de la jornada número 16 entre Pachuca y el Atlético de San Luis. Así es, y nada más. Va a pitar Daniel Quintero Huitrón, va a ser árbitro central. Sus abanderados o asistentes de línea va a ser Karen Janet Díaz Medina, mundialista, por cierto. Y el abanderado número 2 va a ser Manuel Alfonso Martínez Sánchez. Y el cuarto árbitro va a ser Jonathan Peinado Aguirre. Esa es la designación arbitral para el partido de hoy entre Pachuca y Atlético de San Luis. Ahorita les voy a decir algunos partidos, cómo quedaron el día de ayer.
Estuvieron buenos. La verdad estuvo bueno los partidos. Pero sinceramente yo estuve viendo el béisbol. Estuvo mejor. Yo soy beisbolero. Mi papá es del norte. Entonces tengo esa costumbre de ir al béisbol. Bueno, les repito las designaciones arbitrales por la Comisión de Árbitros, la Federación Mexicana de Fútbol. La Comisión de Árbitros es Daniel Quintero Huitrón, árbitro central. Asistente número 1 es Karen Janet Díaz Medina. Asistente número 2 es Manuel Alfonso Martínez Sánchez. El cuarto árbitro será Jonathan Peinado Aguirre. Y en el VAR va a estar Brian Omar González Vélez. Y su asistente del VAR es José de Jesús Baños Caballero. Espero que no haya nada raro en el VAR, que sea un partido digno y agradable para este partido que abre el sábado. El sábado futbolero, así como lo están diciendo por acá. Está bueno el sábado futbolero. Y espero que se escuche bien porque no me he puesto mis audífonos. Pero aún así, les mando un fuerte abrazo. Les repito, amigos. Ah, déjenme hago un screenshot para la miniatura. Espérame, por aquí. Ahí estoy. Bueno. La dinámica para toda la gente que está por acá. Si llegamos a 30,000 suscriptores en el canal de Chepe, voy a escoger a un suscriptor para que yo le pueda mandar $100 a un suscriptor. Si llegamos a 30,000 seguidores, obviamente me tienes que seguir en el canal de Chepe y en mi Instagram. ¿Para qué? Para que lo pueda yo contactar y les pueda me puedan mandar su número de cuenta o su nombre completo y yo les haga llegar esos $100 por llegar a los 30,000 seguidores. Y creo que está súper bien. Sí, nos escuchamos bastante, bastante bien, amigositos. A toda la banda del Chepe, gracias por estar acá. Gracias infinitas. 90 personas. Estamos a 5 minutos de que empiece el partido, entonces los voy a dejar con la transmisión. Una transmisión profesional de radio. Ya en el medio tiempo nos ponemos a cotorrear, nos ponemos a chismear. Al día de hoy tenemos 21,200 seguidores. Si llegamos a 30,000 seguidores al 10 de mayo, les puedo decir que le voy a regalar $100 a un suscriptor. Solamente tienes que seguirme aquí en el Chepe y en mi Instagram. En la caja de descripciones puse mi nombre. Ahí está la liga para que te vayas directo a mi Instagram. Bueno, señores, los dejo con la transmisión, una transmisión profesional. Nos vemos al ratito. Les dejo con las alineaciones y designaciones del partido. Nos vemos un ratito más. Yo soy su amigo Chepe. Cuídense mucho, pórtense mal. Adiós. Desde el primer día y hasta la Serie Mundial por TUDN Radio y en la aplicación Euforia al béisbol de las Grandes Ligas. Somos la casa de las Grandes Ligas en TUDN Radio y en la aplicación Euforia. Despierta cada mañana con Buenos Días América, con el buen humor y ocurrencias. City Series, en el estadio Alfredo Harpelú, sábado 29 y domingo 30 de
todavía lo empeoraron más con esa planeación. Pero ni hablar, pues ya los equipos han asumido las consecuencias. Ayer los jugadores del Atlas que llegaron igual y directo a Aguascalientes a esperar al equipo. Increíble. Ya realmente, pues sí, situaciones que hacen entender que los técnicos después pues se molesten, ¿no? Como en su momento Paunovic, que decía, bueno, ¿por qué tenemos que prestar jugadores a este tipo de situaciones? En fin. Vamos con René Trejo para que nos digas, René, ¿va a llover o no va a llover? René, ya nos quedamos contigo para la ceremonia de protocolo. ¿Tú cómo ves, René, con tu amplia experiencia en la República Mexicana? ¿Ves probabilidades de lluvia o no? Qué gusto saludarlo, Raúl. Por supuesto, a Tony, a Rafa, a toda la gente que nos acompaña a través de la pantalla de Fox Sports. Aquí estamos ya listos, al parecer, y por el momento no hay gotas de lluvia en el terreno de juego. Hubo sol, ya está nublado en estos momentos y hay pronóstico, posibilidad o probabilidad, mejor dicho, de lluvia del 40%. Esperemos que nos deje ver un gran espectáculo. Como dicen ustedes, el San Luis va a ser un equipo incómodo, a pesar de que 6 de los 7 partidos que ha perdido los ha hecho como visitante, que a pesar de que este equipo no camina en ese renglón y llega con 5 derrotas consecutivas, bueno, a Pachuca también en casa le ha costado muchísimo trabajo. Está prácticamente todo listo para que arranque este partido y ahí va ya el protocolo por parte de la Liga BBVA MX. El abrazo entre estos dos entrenadores, el uruguayo y el brasileño, Jardín y Almada, dos técnicos explosivos, dos técnicos que van a sacar chispas sin lugar a dudas aquí en el área técnica, dos de los técnicos más amonestados en el fútbol mexicano y bueno, ese será también un ingrediente. Ese es el mensaje, Raúl, compañeros, por parte de la Liga BBVA MX. Gracias. Somos uno por la inclusión. Juega limpio, siente tu liga. Yo insisto que estos mensajes que manda la liga es algo que hace bien en la liga. Esto es un buen mensaje que están mandando la liga, los jugadores, los equipos, todo mundo. Vemos la alineación de los Tuzos del Pachuca, Rafa. Óscar Ustari en el arco, Kevin Álvarez y Mauricio Isaís los laterales, José Castillo y Gustavo Cabral, la pareja de centrales en el medio campo, Eric Sánchez acompañado de Israel Luna, por izquierda Avilés Hurtado, por derecha Francisco El Video Figueroa, Paulino de la Fuente, por detrás de Cristian El Chicho Arango. Esto es lo que nos presenta hoy Guillermo Almada. Y por el otro lado, por el Atlético de San Luis, Toño Valls. Señor André Suárez Jardine manda a la cancha Marcelo Barovero en el arco, Ricardo Chávez, José García, Unai Bilbao y Juan Sanabria en línea defensiva. Doble pivote, Rodrigo Dourado y Javier Güemes, el capitán. Por las bandas, Vitiño por derecha, John Murillo por izquierda, Dieter Villalpando, salido de los Tuzos, se engancha. Y el ingeniero Ángel Saldívar es el eje de ataque. Poco a poco se ha ido quedando con el puesto de titular Saldívar, ¿eh? Así es. Vamos a ver a los capitanes y vamos a ver al árbitro. Y Daniel Quintero, el árbitro central, el asistente número uno, Karen Díaz, hoy por hoy la mejor asistente del fútbol, incluyendo hombres también, ¿eh? Manuel Martínez, asistente 2, Jonathan Peinado, el cuarto oficial, y todos listos para que tengan un buen trabajo. Ojalá así sea, una cancha en excelentes condiciones y un buen partido de fútbol. Esta es la gente que estará el día de hoy en el VAR. Brian González, José de Jesús Baños, son los encargados del video arbitraje el día de hoy en la cancha del estadio. ¿Se dieron cuenta que esta jornada no pita el Gato Ortiz? Así es. ¿Sí? Después de aquella jugada con el Monterrey-Santos, ¿no? Sí, Monterrey-Santos en el partido de Monterrey-Santos. Y oye, y el VAR también está suspendido, ¿eh? Sí, después de ese golpazo, ¿no? Al Mochis Cárdenas. Bueno, ojalá esté bien el Mochis. Este es un árbitro de los, pues sí, jóvenes, de las nuevas generaciones. Creo que es de los árbitros que puede llegar a ser un buen árbitro competente. Trabaja serio, a mí me gusta eso de él. En ocasiones demasiado serio, pero lo hace bien. Y con una buena preparación, ojalá tenga una buena chamba el día de hoy. 33 años, Raúl, de Dani Quintero Buitrón. Este es su octavo partido. No es tan tarjetero, pero sí es un árbitro que utiliza, ¿no?, esas herramientas arbitrales para tratar de controlar los juegos. 39 amarillas, 2 rojas las que ha mostrado al momento. Y doble paisano de Guanatos y del Expe. Ah, oh, no, bueno. Ya, para que no haya dudas.
el que jugó fútbol así. Este jugó con los Tecos, ¿eh? Jugó con los Tecos, fue futbolista. Y bueno, yo siempre he pensado que un árbitro futbolista lleva ventaja. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con el primer tiempo. Es el equipo de San Luis, Cubitiño, el que pone el balón en movimiento. Y acá está nuevamente teniendo que tocar hacia atrás porque ya adelante Vitiño no pudo hacer jugada. Toca rápido el equipo del Atlético de San Luis tratando de llegar. Este es Murillo. Y Murillo da la vuelta. El servicio apenas llegó. Hay un balón desviado. Ya llegó sin problemas a las manos de Oscar Ustari. Pero arrancaron revolucionado, Rafa, ¿eh? Sí, sí, arrancó queriendo sorprender el equipo de San Luis con ese 4-2-3-1 con Dieter Villalpando acompañando a Ángel Saldívar. Y por supuesto, los dos más veloces, ¿no? El cambio de ritmo que tiene San Luis por las bandas es de lo que me parece hoy tendrá que estar muy atento el conjunto de Pachuca. Lo de Vitiño y Murillo a campo abierto con dos laterales como Isaís y Kevin Álvarez que gustan de ir al frente de atacar, me parece que tendrá que estar muy, muy atento ahí el conjunto de Pachuca. Al tiempo de ver aquí, pues sí se lleva un contacto ahí el Chiquito Sánchez. Sí, la falta fue de Rodrigo Dourado, el que comete la falta sobre el Chiquito. Hay un golpe, el árbitro juzga que no es para una tarjeta amarilla, pero sí, le molestó. Es de los seleccionados, es el único que jugó. Sí, cuando levanta el brazo hay un contacto, no hay la intención, ni siquiera lo ve, pero le pega con el codo en la oreja, ¿no? Sí, yo creo que lo que interpreta el árbitro aquí, Rafa, es que el Chiquito es el que se va a estrellar contra él, ¿no? Sí. Por eso no saca la amarilla. Ah, bueno, qué jugador este. O sea, lo que corre, lo que pesa en el campo, lo que marca, la llegada que tiene. El día que logre afinar un poco más su disparo de fuera del área, lo vamos a ver de lejos. Pues por algo es el único que repite, ¿no? Ya decías. No, hombre. Y aquí viene Kevin Álvarez tocando la pelota. Kevin no tuvo actividad, jugó ahí en su lugar. Araujo, que por cierto, me estaban diciendo Julián Araujo que es probable que salga del Barça para el verano, que lo van a prestar, que lo quieren prestar para que tenga actividad en algún otro equipo. Y acá viene tocando el balón hacia atrás para donde la tiene Oscar Ustari. No va a ser una presión sobre el arquero el equipo del Atlético de San Luis. Ustari prefiere venir con una salida rápida, con un buen cabezazo para donde la tiene Mau Isaís, que por cierto, si lo pintan de amarillo el día de hoy, no estaría jugando el próximo partido contra los Gallos Blancos de Querétaro. No pudo ahí contener el balón Avilés Hurtado. Cambia muy rápido de dueño el esférico, balón largo, el balón se fue. Y el saque de manos para los Tuzos del Pachuca. Aquí está Eric Sánchez, el Chiquito tocando atrás. El que está regresando es Castillo, Toño. Así es el único cambio táctico, diría yo, ¿no? Que hace Guillermo Almada. Los otros dos, el de Chávez y de la Rosa, pues es por cuestión física después de su estadía en la selección mexicana. Pero a Enzo Martínez lo saca de la alineación, recorre como marcador por izquierda Cabral e incluye a José Castillo, este chico que ha respondido tanto como lateral como central. Hoy lo veremos en esa zona. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Pachuca frente al equipo de San Luis es de menos 143. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 1,400. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí tienen al técnico que es Guillermo Almada. Hasta 2026 estará con los Tuzos. Desde luego con algunas cláusulas ahí, si aparece un llamado a la selección, una convocatoria, pues seguramente Pachuca, que es de los equipos que colabora siempre con la selección, pues lo dejaría ir. Y eso aparte me parece que debe estar por escrito allá, peleando y ganando el balón Avilés Hurtado, que tiene control. Me parece que fue mano, sí fue mano. Fue mano. ¿Cómo está el arranque del partido? Veo muy tranquilo a los dos técnicos, René. Bueno, ya Guillermo Almada está dialogando con Karen Janet Díaz, algo no le gustó, que por cierto, Guillermo Almada, cabalero, ahora aparece con traje gris luego de la actuación y de la derrota contra el Atlas de Guadalajara. Te dejo aquí porque hay peligro. Ah, pues mira, qué observador es, cambió de traje, ¿no? Cambió de traje, René. Sí, correcto, y además bueno, lo que sucede con la Chofis, estamos preguntando, Raúl, tiene una contractura. Es por ello que hoy está Paulino en el eje del ataque más centralizado junto a el Chicho Arango en el frente del ataque del equipo de los Tuzos. Así que bueno, haciendo modificaciones, tratando de encontrarle la vuelta al plantel con todas estas situaciones que ya hablábamos de la carga que han tenido estos.
tanto Chávez y algunas bajas que presenta el cuadro de los Tuzos. Aquí viene tocando para Figueroa, ahí viene y le esconde Paulino. Vean cómo le marcan, cómo llegó para presionar, para marcar. Llegaron tres del equipo Atlético de San Luis y finalmente el balón que se va y el saque de manos para donde viene Sanabria. ¿Cómo bien anda Figueroa, perdón, Raúl? Muy bien, Rafa. Este torneo que no ha sido, muchos cambios para Pachuca, pero creo que hay que rescatar lo del Fido Figueroa. Ya que viene Murillo, que toca de esta manera, hay un rebote, la va a tener Avilés Hurtado. Fíjate, cuando renuevan a Guillermo Almada, pues te pones a pensar el trabajo que hizo con la Chofis, el trabajo que ha venido haciendo con diferentes futbolistas, esperando. Es que no lo voy a firmar con los jóvenes saliendo, independientemente de que ya te dio un título, ¿no? O sea, la cantidad de gente que va a venir saliendo de 2026 hasta 2026 van a ser muchos jugadores, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Fido Figueroa, Ilian Hernández, Israel Luna, ahí están todos los que ya vienen en camino. Sí, señor. Israel Luna jugando el día de hoy aquí, controló la pelota y viene para Paulino de la Fuente, que levanta la cara. Es Figueroa que se fue al centro, es Tony Figueroa que se salió de la banda para ir al centro. El rebote lo va a buscar también Avilés Hurtado y la salida como puede acá por parte de Ricardo Chávez. El balón que se va y el saque de manos para los Tuzos. Qué caballeros son los uruguayos y los argentinos, ¿verdad? Cambió de traje Guillermo Almada y viene la salida a velocidad por parte de San Luis. Quiere mandar a Vitiño, pero no va a haber ningún problema y la va a tener atrás Oscar Ustari. Y además, pues algunos los cambios que mencionaba René, que es interesante, ¿no? A Paulino lo hemos visto jugar por las bandas, ya sea por izquierda o por derecha. Es un tipo que yendo sobre todo hacia adentro, tiene un muy buen disparo, ¿no? De media distancia, además un gran rango de pase, buen servicio. Es un jugador muy útil en ese sentido. Se lesionó iniciando la temporada y eso le costó tomar ritmo. Y hoy lo vemos pues ahí, jugando como un media punta por detrás de Chicho Arango. Eso, por supuesto, le da menos espacio porque está en una zona de más tránsito. Pero vamos a ver cómo se adapta Paulino a esa zona. Y Kevin Álvarez, que viene con este servicio largo, largo. El balón se va. Ya se fueron 7 minutos. Seguimos 0-0. Pachuca y Atlético de San Luis. ¿Tú eres caballero, Toño? No. ¿No? ¿Por qué es de mala suerte? Es malo, claro. No, pero no nada. Vitiño, a base de velocidad, que bien aguantó Mau Isaías ahí, le sacó la pelota y luego en el medio campo lo tienen los Tuzos del Pachuca. Atención, aquí viene otra vez Pachuca y vean la velocidad que le mete ahí Israel Luna por el centro, va Figueroa, también Chicho Arango. El servicio muy incómodo a las manos de Marcelo Barovero. Regístrate, verifícate en rushbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Aquí viene Barovero. Largo, largo, despeje que viene, anticipa ahí Cabral, un par de cabezazos. No hay un control, no hay quien toque el balón al pasto. Sigue el balón ahí arriba como si fuera un partido de voleibol de playa, pegándole con la cabeza. Finalmente ya el Atlético de San Luis lo pone en el pasto. Hay una lucha muy fuerte en el medio campo, ¿eh? Y las marcas allá son estrechas. Y viene Paulino, lleva Figueroa. Por el centro va Chicho Arango. Vean la pasada de Kevin. Busca para pegarle. ¡Uy! Le botó antes. Difícil, un bote bravo. Se tira Barovero y hace una buena tajada. El disparo de Paulino de la Fuente. Fue buscándole, Rafa. Sí, se la iba acomodando hacia su perfil, ya decía Tony, ¿no? Normalmente la cualidad de Paulino es esa, ir encontrando el disparo de media distancia, tiene una pierna zurda muy educada. Y aquí, por supuesto, le sirve el movimiento de Kevin Álvarez, ¿no? Aquí lo vemos como ese movimiento atrae un poco, le genera espacio, prueba, y la pelota no era fácil, Raúl, tú sabes, porque le bota antes a Barovero. No era nada fácil, un voto muy complicado. Esto que se le llama un bote bravo le hizo ahí a Barovero. Viene otra vez Luna tocando hacia atrás. Y aquí aparece Eric Sánchez y busca la pared. Y la tiene Avilés. Barovero, parecía que se le iba la pelota, la alcanza a controlar. Pero ya llegó Pachuca en dos ocasiones. En dos ocasiones llegan los Tuzos del Pachuca. Le da un beso al balón Barovero. Sí, porque casi se le escapa, ¿no? Sabe que... que ahí tuvo un poquito de suerte, de nueva cuenta, llegando con muchos elementos Pachuca, se reclamaba una falta sobre Chiquito Sánchez, pero Avilés entiende que queda bien perfilado para patear de inmediato sobre el giro y mira, le andaba haciendo el puente trágico a Barovero, sí. Se le atora en los talones y por eso pues le agradece, como le digo yo, a la bonita de la cancha con un beso. No, le dio su besito al balón. También caballero, Rafa. Tenías duda, Raúl, no. Seguro antes besó los postes. Y... Sí. Bueno, acá
el cabezazo por parte de Castillo cuando venía el despeje largo. Acá viene otra vez Atlético de San Luis. Estamos viendo un partido agradable. ¿Tú eres el caballero, Rafa? No, fíjate que no. No, pero sí, bueno, ahí en el vestidor siempre te tocaba varios, ¿no? Sobre todo como lo dice Raúl, los argentinos, uruguayos, el sudamericano en sí. Sí, muy caballeros. Y bueno, la salida con Vitinho, Vitinho con el control. No pudo tener un buen control, pero luego lo compone y la juega bastante bien y toca para donde está Murillo. Y aquí le venía a marcar regresando Figueroa y luego viene Israel Luna y luego vean cómo presiona la marca de Pachuca. Y esta presión hace que tenga el balón el equipo de los Tuzos, Eric Sánchez. Y acá Kevin que da la vuelta y toca atrás para Ustari. Pero los dos equipos haciendo una presión muy interesante, dos equipos con un dinamismo especial, mucha dinámica, mucha intensidad la que están poniendo René Trejo cuando ya se fueron 10 minutos y medio. Correcto, Raúl, y además la vía del disparo de media distancia de estos futbolistas como Paulino, que tiene un muy buen golpeo y que ha regresado ya a la alineación titular luego de sufrir esa lesión en las primeras jornadas de este campeonato. Ya van dos intentos con disparos de media distancia, lo que se le ha complicado en los últimos partidos a Pachuca cuando vienen aquí y se le encierran. Bueno, una vía es el disparo de media distancia y lo están intentando. Acá viene Avilés hurtando, tocando para él. Isaí llega bien, Ricardo Chávez va, remanda hacia afuera. Cuando ya se fueron 11 minutos, seguimos 0-0. Es una jugada de seguridad, ¿no? Dijo, no me voy a arriesgar, la voy a mandar afuera, saque de manos. Ahora, este es el hombre que, de los que mejor tiene el saque de manos en el equipo de los Tuzos. Y seguramente la estará metiendo al área. Allá viene, vea. Ahora no le metió mucha galleta, el disparo de aire. El balón que se va 0-0. Regístrate, verifícate en rollsbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Lo saluda ahí Guillermo Almada. ¿Tú eres caballero, René Trejo? No, para nada, para nada. La última vez que lo hice perdí y ya no lo volví a hacer. Mejor. Claro. Pero sí probó. Y aquí viene nuevamente el Atlético de San Luis. Atención con Vitinho. A Vitinho hay que hacer una marca estrecha, presionarlo, no hay que darle espacio, rapidísimo. Y bueno, el balón hacia atrás, donde obligan a jugar al Atlético de San Luis todavía más atrás. La tiene Barovero. Yo no hubiera podido ser caballero. Creo que nomás tenía un traje. Imposible. Y bueno, la salida del Atlético de San Luis ahí en el medio campo, que bien tocó ahí Rodrigo Dourado, y viene el Atlético de San Luis que está en los primeros 12 minutos haciéndole partido al equipo de Pachuca y mostrándose que puede hacer cosas interesantes. Murillo, el que lo sigue es Figueroa, tuvo que regresar Murillo. Lo que están haciendo muy bien los dos equipos hasta el momento es marcar, eso están haciendo muy bien ahora, tocando el balón en el medio campo, tocando de primera, tratando de jugar. Acá viene José Castillo saliendo, no tuvo precisión, y otra vez Ricardo Chávez. Ahora es el Atlético de San Luis el que va para el frente. La devolución. Y bueno, la jugada ya no prospera. Ya no prospera, pero desde ahí presionan. En la salida de Isaís ya viene la presión, ya no tiene comodidad para tocar el balón. Y el servicio largo, largo, largo. Que final. ¡Uy, no! Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Siempre pasa, siempre pasa. No, bueno. Estamos hablando bien, echando flores y... Bueno. Un regalito, siempre, ¿no? Siempre, sí. Cuando llega ya casi el minuto 14, le regalan al Pachuca un tiro de esquina. Ya que viene para cobrarlo uno y no está Chávez. Y la hacen en corto con Avilés Hurtado, que levanta la cara, servicio peligroso. Buen cabezazo defensivo de Unai Bilbao y lo vuelve a tener acá el equipo de Pachuca. Ya que viene Kevin. Aquí viene Kevin, va y toca para donde aparece el Chicho Arango y el colombiano busca. Parecía que tenía espacio para pegarle. Ahí había una mano en el rebote. El árbitro dice, venga, juega, no pasa nada. Y finalmente lo tiene Pachuca. Eso de la presión que comentas de San Luis es interesante, Raúl, porque es un comportamiento muy específico. Cuando San Luis ataca y pierde la pelota en terreno de Pachuca, ahí es donde busca apretar para tratar de cortar una posible transición de los Tuzos. Después, a replegar, como lo vemos aquí.
Aquí viene Figueroa. Y atrás Unai Bilbao con el cabezazo. No hay un buen control por la marca, insisto. Y viene acá Eric Sánchez y otro cabezazo. Y aparece Eric y roba el balón y da la vuelta. Y prefiere tocar para Kevin. Y Kevin viene acá con Figueroa. Aquí viene el Fideo Figueroa. Engancha, sigue. Le puede pegar con la chueca, ¿eh? Prefiere jugar de pared. Me parecía fuera de juego, ¿eh? Es fuera de juego. René Trejo, voy contigo. Correcto, levanta su bandera Karen Janet Díaz, la asistente número uno de Daniel Quintero Huitrón. Empieza a triangular el conjunto de Pachuca. Hasta el momento muy tranquilo el técnico del Atlético de San Luis, que ya se levanta a dar indicaciones. Le ha costado trabajo al conjunto de Pachuca, el Atlético de San Luis, históricamente. Que por cierto, el Atlético de San Luis estará cumpliendo 6 años de esta franquicia como Atlético de San Luis el próximo lunes 24 de abril. Pues mira, filial del Atlético de Madrid, balón a profundidad. Llegó Murillo, no, llegó Murillo porque llegó antes Ustari. Qué importante, Rafa, que el arquero juegue como libero. Ahora me lo comentas porque hay una salida rápida. Robó Luna y acá viene Avilés Hurtado y se quita el primero. ¡Falta! Y va a venir la primera tarjeta, René. Correcto, es para Ricardo Chávez, el futbolista de los Tuzos, del Atlético de San Luis, por esa zancadilla sobre el jugador de Tuzos, Avilés Hurtado, que ya se iba a velocidad y bueno, corta ese avance del equipo de Pachuca. Te decía, Rafa, qué importante que un arquero juegue como líbero también, ¿no? No, totalmente, porque el equipo está lanzado, el equipo está apretando la salida precisamente. Ahora tienen que estar mucho más atentos porque en dos pases, directo de Barovero para Saldívar con una marca floja se gira y de inmediato al espacio a Murillo, que ahí es en donde, insisto, muy bien lo de Ustari, que está jugando Suárez, está muy adelantado como líbero y corta esa pelota. Pero hay un balón parado y allá va a ir también Cabral a buscar un remate de cabeza y desde luego el Chicho Arango y lo saluda Trapito Barovero. Pasan los años y sigue siendo un arquero muy competitivo, muy competitivo. Coloca 3 en la barrera, no quiere sorpresas. Coloca 3 en la barrera y les pide que marquen hombre a hombre, que hagan una marca hombre a hombre, que hagan una marca personal. Ahí están colocados, vean los movimientos que intenta hacer ahí Cabral moviéndose. Y aquí está la jugada, prefiere ser disparo. ¡A un lado! Regístrate, verifícate en rushbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos y rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Se la jugó Luna, Rafa. Le quiso colgar la pelota en el segundo poste. A ver si alcanzaba a caer. Estuvo muy cerca. Digo, para un arquero de la experiencia de Barovero no es sencillo, pero pasó cerca esa pelota de Luna. Recuperando balones el equipo de Pachuca. Falta. No va a sacar tarjeta, juzga que no era una jugada de peligro lo que nacía ahí y no saca tarjeta cuando viene nuevamente otra vez Pachuca. Y acá viene otro servicio peligroso, por cierto, buen cabezazo. Por arriba los dos centrales, tanto García como Bilbao, lo hacen bastante bien. Saludo a la gente que nos sigue en San Luis Potosí. Una plaza que ha sido histórica, de mucha tradición, con muchos equipos, el Potosino, los Santos de San Luis, y ahora con este Atlético de San Luis, que pues está buscando meterse a la calificación o a la recalificación, a ver cómo se le da. Acá se bota Paulino de la Fuente, ya se ve muy recuperado, muy participativo. Figueroa también, un par de fintas tiene a Paulino. Paulino intenta tocar con Figueroa, el rebote lo tiene Paulino. ¡Uy! Otra entrada fuerte, René. ¡Acerca, René! Correcto, sí, ya pintan de amarillo el número 8 del equipo potosino, a Sanabria, que llegó tarde, tal vez sin intención, pero con exceso de fuerza, le gana la pelota Paulino de la Fuente y bueno, es amonestado el futbolista número 8. Ya muy pronto, 2 amonestados para el equipo visitante. ¿Saben por qué elegí Play Do It? Pago anticipado, Play Boost, crear apuesta, Play Do It, entra a ganar. No tiene la intención, Rafa, se resbala, ¿no? Incluso es con la pierna que se apoya, ¿no? Ni siquiera es con la que va a despejar, que hace contacto con Paulino. Se termina resbalando y, bueno, sí pisa al español. No hay ninguna intención, no había necesidad de sacar tarjeta. Lo pintan de amarillo, ya estamos llegando a los 19:30. Balón parado otra vez en la marca personal. Allá marcando personal, tratando de tener
la marca hombre a hombre, viene el servicio de Luna, peligroso, el remate por arriba, el remate por arriba, el balón que se va, parecía posición adelantada, Toño. Lo es fuera de lugar por parte de Casti, que es el que termina rematando ese buen servicio venenoso porque impide la salida del guardameta. La pelota va abriendo, ahí vemos medio cuerpo adelantado a Castillo, el hombre que está en el fondo, así que el fuera de lugar es claro y bien marcado por Karen Janet Díaz. Luego no puede bajar su remate porque la ocasión era clara, afortunadamente para él no contaba, y encima se lleva un golpe. ¿Qué ojo de halcón tiene Karen Díaz, ¿no? Otra. Qué barba. Cuando ya se fueron 20 minutos, seguimos 0-0. Mejoró la entrada, René. Correcto, sí, es una entrada la verdad que aceptable, solamente la cabecera detrás de la portería de Óscar Ustari es donde no hay gente, pero prácticamente todo lo demás lleno, ¿no? Acá viene Vitinho, le dieron espacio y hace la conducción, levanta la cara, Murillo va por el otro lado, el servicio no es bueno, pero allá obligaron a Eric Sánchez a hacer una maniobra, el disparo complicado también, otro bote difícil, gran atajada de Óscar Ustari cuando Güemes le pegó a la pelota, ese bote complica muchísimo, ¿eh? Y ahora viene la salida por parte de Ustari y Pachuca, contrario a lo que hace siempre, está saltando líneas en la salida. El momio que Pachuca y San Luis empatan el partido es de 3.75, es decir, con 200 pesos te llevaría 750 pesos. Disfrute toda la emoción del deporte con Bet365, la marca de apuestas favorita en todo el mundo. El que está muy participativo del partido el día de hoy es Israel Luna, este número 100 del equipo de los Tuzos, que está jugando en lugar de Chávez. Ya recuperó otra vez el equipo de Pachuca. Uy, no hay un buen control, el balón que pasa. Allá no se hablan en la salida. El trapito Barovero con su defensa y finalmente hay tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Pues otro tiro de esquina más, sorprendieron rápidamente. Y yo les vuelvo a decir, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. 22 minutos, sorprendió Pachuca con un rápido cobro en el tiro de esquina. Aquí viene Avilés, está buscando acomodarse, prefiere tocar atrás y allá le hace la jugada a Figueroa, que tiene que dar la vuelta otra vez con Avilés Hurtado. Aprovecha para salir inteligentemente la zona defensiva de San Luis y van a venir con Kevin en un tiro de esquina. Ven donde acabó Pachuca, le tuvo que dar la vuelta. Aquí viene a velocidad Kevin, ya le dejó el balón y lo tocaron correctamente. Sigue Kevin y... No prosperó Rafa Márquez. Muy bien, en el fondo San Luis, que está muy claro, ¿no? Ya la propuesta de San Luis, todos rebasan la línea de la pelota cuando no ven claro que puedan salir. Aquí la jugada anterior, como la termina robando Castillo, y se le escurre la pelota al Charrúa, no logra controlarla con la pierna izquierda, más allá, aquí lo vemos, más allá de que se esfuerza Paulino de la Fuente, bueno, ya termina quedando dividida y muy bien un Bilbao que llega a cortar. Ya estamos llegando al 23 y seguimos 0-0. 0-0. Un poquito más ofensivo Pachuca en lo que va del partido, podemos decir, contra un Atlético de San Luis que está buscando una jugada de estas, como esta peligrosa, por cierto, una buena barrida y otro tiro de esquina, ahora favorable para el Atlético de San Luis. El que barre ya lo conocen perfecto. Ah, no, fue saque de meta. Saque de meta, sí. Fue saque de meta. Bueno, regístrate, verifícate en rosbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. ¿A dónde llega? Lo ves ahí defendiendo a Eric Sánchez y luego lo ves del otro lado, Rafa. Increíble. Y acá viene a velocidad, no hay buen control y la tiene Ustari. Es difícil encontrar, Rafa, en estos momentos la tiene Vitinho, luego me lo dices. Hay un rebote. Rafa, ¿difícil encontrar un jugador con el recorrido como Eric Sánchez? Muy complicado. No sé, en esa posición Gorriarán posiblemente te dé algo muy parecido, ¿no? Pero es muy difícil con esa dinámica, con ese recorrido. Bueno, por algo y es el único que repite de los tres seleccionados que jugaron todo el partido. Ahí no le gustó a Almada porque quería una falta René Trejo sobre Figueroa. Sí, a mí me parece que le llama la atención al Fideo Figueroa por perder la pelota, le dice a full,
métete en el partido, toma la pelota y revienta la pelota, además que estaba en sus manos. Aquí llegó Murillo a base de velocidad. No, pues no, no llegó porque salió el balón. Salió el balón, no le gustó a Murillo. Y finalmente tenemos saque de manos cuando ya estamos llegando al 25. No, pues sí fue contra su jugador, porque si no, le hubieran sacado sí, una amarilla. Definitivamente. San Luis no ha logrado, ¿no?, hacer participar del partido ni a Vitinho ni a Murillo, jugando por fuera. Uno de los aspectos que podía entender el equipo potosino hoy es atacar la espalda de los laterales de Pachuca, que suben mucho, pero le ha costado mucho trabajo. Solo una vez pudieron posicionar a Saldívar para recibir, girar y tocar. Y los volantes de contención no han podido habilitar. De momento Pachuca no sufre por las bandas con el juego ofensivo de San Luis. En cambio, ya los dos laterales potosinos están amonestados, así que Pachuca pues deberá persistir por los costados. Claro, ese es un buen apunte. Son 25 minutos, falta muchísimo partido cuando viene Bilbao, y jugar por fuera le puede hacer daño al equipo del Atlético San Luis por las amarillas que tienen los dos laterales que defienden por fuera. Otra vez buscando aquí Vitinho, hasta el momento está haciendo una buena marca ahí Mauricio Saiz. Y viene, ¿quién creen? Eric Sánchez, y la jugada de pared, y sigue Eric. Ahí hay una falta, me parece, el árbitro dice, venga, juegue. No pasa nada, viene Figueroa le quiere pegar, la hace de lujo. Allá llegaba Kevin, sale Barovero, el balón se va. Llegaron los tuzos y una buena salida de Marcelo Barovero. Pero todo otra vez, justo de quien estábamos hablando, ¿no? Que parecía cortando en defensa, bueno, pues ahora... Toda la genera Sánchez, empieza, hace una muy buena pared con Arango, con cierta fortuna por los rebotes. Aquí me parecía que había falta, pese a eso se levanta y después a nada de quedarse ese taconazo de Figueroa. Métele los tiros de esquina en caliente.mx, más acción, más diversión. Preparando jugada, otra vez la marca personal ahí, se acerca Figueroa para auxiliar a Avilés Hurtado. Y vamos a ver qué preparan. Jugada corta. Ahí viene con Figueroa que levanta la cara. Figueroa tiene que tocar atrás donde está Kevin. Kevin le da la vuelta. Y bueno, ahora me parece que ya perdieron por lo pronto la oportunidad de meter un centro. Oh, otra falta. Ahora fue Murillo sobre Figueroa, René. Muchas, muchas faltitas ya, René. Sí, ha estado muy cortado el partido y el Atlético de San Luis tratando de cortar los avances de Pachuca, que parecía desperdiciado esta jugada. Le queda al Fideo, recorta hacia adentro como es comúnmente lo que hace el futbolista de los Tuzos y recibe la falta de Murillo. Hay peligro porque ya mostró Luna que tiene buen golpeo de balón. Vamos a ver qué hace Pachuca en esta jugada cuando vemos esta llegada de Figueroa. Otra vez viene Luna para meterla. De ahí difícilmente la va a meter a puerta. En el servicio, vamos a ver dónde la va a poner. Buen servicio, remate de cabeza, muy incómodo. Llegando Cabral, girando la cabeza y mandando el balón por afuera. El minuto, vamos a ganar al 28. Ya se ve más dominio, Toño, de los Tuzos. Sí, es mejor ligeramente el equipo de Pachuca. Aquí otra vez se había metido en fuera de lugar el cuadro hidalguense. Fíjate cómo hay ausencias que condicionan ciertas circunstancias de partido, ¿no? Al no tener hoy a Luis Chávez, en los cobros de tiro de esquina, Pachuca se ha visto obligado a buscar jugadas cortas. Sí, y casi ninguna ha funcionado, ¿no? Sí, no está. No está su mejor cobrador. Dieter Villalpando, que jugó con Murillo, que viene Villalpando, que por cierto salió de los Tuzos del Pachuca. Ya hace un buen rato. Hace un buen rato y viene San Luis. El disparo recuesta a Ustari. Esta no llevaba tanto. No llevaba tanto peligro, pero pues aprovechó Ustari para asegurarla recostando. Regístrate, verifícate en rushbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate, ya. El que llegó al balón fue Kevin Álvarez, viene Chicho Arango y tocó para Figueroa. Figueroa llega, Paulino de la Fuente, Arango y Avilés Hurtado están llegando al área. Afuerita está Kevin Álvarez, ahí lo tiene a Kevin que mete punterazo. Le pegó a su compañero y finalmente ya no pasó nada. Golpe y fuera de juego además. Tony. Todo mal para Chicho Arango, que la pagó doble esa jugada. Buscó la de Romario, ¿no? El chiquito Sánchez, de esa llegada al borde del área y el punterazo para sorprender al guardameta. No sé qué dirección llevaba la pelota, pero velocidad sí que tenía. Es Kevin el que lo intenta. Sí. Y pues mira dónde le viene a pegar. Lo agarró descuidado, Rafa. Sí, qué buen recurso, porque en el control le queda la pelota en medio. Y es ahí cuando saca el punterazo y... Bueno, Chicho Arango, no me ayudes, amigo.
Pero oye, alcanzó a reaccionar Chicho Arango, porque si no le pega ahí donde te platiqué, estaría retorciéndose todavía. Otra vez Dieter Villalpando, que metió muy bien el cuerpo, y viene Murillo, que toca de esta manera, tuvo que venir y tocar atrás, y van por el otro lado, y acá viene Chávez con el servicio no lleva buena dirección, sin embargo están consiguiendo tiro de esquina. Ya se cruzó y mandó el balón José Castillo para tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx, más acción, más diversión. 30 minutos de juego, 0-0. Gustaría ahí con Chicho Arango dialogando. ¿Y quién viene para cobrar el tiro de esquina? Aquí viene Vitinho. Preparan también. Mira qué bien la hizo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué jugada hicieron! La que acaba de dejar ir el equipo de San Luis. Otra falta. ¡Qué buena jugada, Rafa! Nada más era empujarla. Era un paso. La genialidad de Dieter Villalpando, que amaga que se va a apoyar y gira de inmediato. Y después mira cómo le pone la diagonal. Y bueno, Raúl, ¿qué te digo? Esto es una pifia. Había que empujarle y la termina rebanando. No, qué bárbaro. Terrible. Lo de Dieter, excelente. Y lo de Dourado. No, terrible. Terrible. Terrible, era tocarla, Toño Valls. Sí, porque se la pone rodando, ¿no? Incluso con la facilidad de poder asegurar el contacto con parte interna. Y pues simplemente falló el elemento del San Luis. Qué extraordinario gesto, ¿no? De parte de Dieter Villalpando. Es un jugador con mucha clase, que además siente cómo se le deja ir como toro. Eric Sánchez ve que va por fuera, lo deja pasar. Ahora sí que le hace, pues no sé cómo se llama, no soy muy de toros, pero lo deja ir. Y vámonos, queda libre Villalpando con una asistencia que no concretó su compañero. Qué jugada hizo Dieter Villalpando, Y bueno, ahí era para decir, no te quites, una, yo te le estrello, ¿no? Aquí viene Murillo, Murillo rápido, pero le taparon ahí perfectamente. Kevin Álvarez tiene que jugar hacia atrás, otra vez viene Dieter Villalpando, no bueno. La metió al puesto de los pastes allá, Güemes. Sabe que le metió la pierna muy mal. 0-0 seguimos. Ya reaccionó el Atlético de San Luis. Pues la oportunidad más clara ha sido esta. La más clara es la de Dourado, por supuesto. Y por más que presiona el equipo de Pachuca en ciertos momentos, San Luis con 2-3 toques muy rápido se pone adelante. Lo que pasa es que no han estado finos en el último sector. Pero de la mano de Dieter Villalpando, este equipo parece que puede encontrar algo en una contra. Sí, el decíamos hace aproximadamente unos 10-15 minutos que estaba inclinándose la balanza para San Luis, perdón, para Pachuca. Ya la niveló San Luis, viene Avilés, una finta de... No, bueno, Avilés tiene más fintas que qué bárbaro. Y el balón que se va y va a ser saque de meta. Exageró un poquitín en la conducción ahí Avilés Hurtado. Cuando estamos llegando al 33. Pero ahí con Ricardo Chávez es en donde debe de buscar el equipo de Pachuca por la amarilla que tiene Chávez. Y con un jugador en la marca tan hábil como es Avilés Hurtado, que bien tocó de primera ahí Eric Sánchez, el rebote todavía la tiene ahí el equipo de San Luis, todo el equipo de Pachuca. No, bueno, finalmente no pasó nada, una salida rápida, pero va a ser difícil. Qué bien marcó Cabral, qué bárbaro. Hay un falta, claro, y la señaló bien René Trejo. Y amarilla. Sí, tarjeta de amonestación para el número 22 del equipo de Pachuca, Gustavo Cabral, en esa falta que le hizo a Ángel Saldívar. Muy molesto Guillermo Almada, sobre todo por aquella jugada que ustedes mencionaban, la jugada más clara del partido que le queda Dourado. El nacimiento de esa jugada es un mal rechace por parte de Castillo, que podía sacar a banda, regala el tiro de esquina y por poco les convierte el Atlético de San Luis. No le gustó la amarilla y ni la falta que le marcaron a Cabral. Pues mira, es que Cabral de hecho trata de anticipar, ¿no? Y ahí es donde Saldívar, él mismo le da la patada a Cabral, se produce el contacto, podemos pensar en una falta si quieres, pero sí la amarilla parece exagerada, ¿no? Para esta situación. No, totalmente de acuerdo. Parecía
exagerada una tarjeta amarilla. Ya vimos una de cada lado que al menos no me parecían tarjetas. Y esto es falta. Prefiere dejar la jugada. No, esto era falta. Y tampoco le va a buscar al... No, le va a buscar. Le va a gustar Almada, René. Sí. Y tarjeta de amonestación para Luna por reclamar. Así que dos amonestados por el equipo del Atlético de San Luis. Y dos por el Pachuca. Muy molestos todos con el arbitraje. Sí, demasiadas faltas. Demasiadas faltas. Y bueno, el señor árbitro que es Daniel Quintero. El señor Daniel Huitrón. Quintero Huitrón. A base de tarjeta está tratando de controlar las reclamaciones. Viene Mauricio Saiz, el balón que intentaba hacerlo de lujo ahí, Paulino de la Fuente, hay un rebote, el balón se va, 35 minutos. Lo cierto es que ha habido muchos cortes de partido, Sí, el ritmo como que no se logró desarrollar, ¿no? En estos 35 minutos de partido, de pronto se interrumpe el juego, hay reclamaciones. Y también la circulación de la pelota pues ha sido un tanto ralentizada. Esto es lo que reclamaba Luna, que sí, pues sí, había recibido foul. No lo marcó el árbitro y luego la reclamación le cuesta. Acá viene a velocidad. Vitinho hace el enganche, levanta la cara, le pega. ¡Oh! ¡Qué gol iba a meter! ¡Qué gol iba a meter Vitinho! El balón que se estrella en el travesaño, en un gran disparo. Y bueno, se salvan ahora los Tuzos. Gran jugada, gran disparo, Rafa. Esto iba a ser un golazo del brasileño, ¿no? Recorta hacia el centro, luego le mete todo el empeinazo. Aquí lo vamos a ver. Lo preocupante para Pachuca, Raúl, no debe ser esto, que iba a ser, por supuesto, un golazo, ¿no? Y cómo la termina el brasileño. Es que estaban apretando desde la salida y vuelvo a insistir, con dos o tres toques, de inmediato rebasan esa línea de la presión. No está haciendo una presión coordinada Pachuca y logra esto finalmente el equipo de San Luis, que es terminar las jugadas. ¿Qué gol iba a meter Vitinho, Toño? Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Lo han activado poco en este partido. Acá, primera pelota, creo yo, que puede tomar en carrera contra la defensa de los Tuzos. Hace una jugada típica en el no regatear, ir hacia adentro, pasa el Chiquito Sánchez y luego sorprende a todos, ¿no? Con ese misil, la pelota, al tiempo que toma velocidad, se eleva y se aleja del arquero. De milagro, no fue un golazo el brasileño. Y ahora la tiene Eric Sánchez, que tocó largo, la recompone ahí Paulino de la Fuente, sigue, tiene que tocar la pelota, ya le entrega, hay que pegarle a puerta, viene Arango, el disparo a un lado, el Chicho Arango le pegó a puerta, el balón se va a un costado, 37 minutos, hay peligro de un lado y luego del otro, el partido está bueno, Rafa. Sí, eso de repente porque se corta y las faltitas que hemos tenido, pero la verdad es que el va de un lado para otro, Arango aquí tenía espacio, no, ese es pégale. No logra cruzar su disparo, pero bueno, ahí está Pachuca también. Ya que viene nuevamente Avilés Hurtado, que viene haciendo... No, yo creo que nació haciendo fintas, ¿no? Y ahora busca la jugada de pared, la devolución es muy corta, pero llega otra vez Eric Sánchez, levanta la cara, ya se metió al área, toca este balón y va a salir el Atlético San Luis como puede, el cabezazo es por parte de Kevin Álvarez y llega la marca Figueroa y el rebote le va a favorecer a Murillo, que viene a velocidad. Vean esta carrera parejera ahí entre Murillo y Kevin Álvarez, un servicio, no, bueno, no pasó nada, pero qué esfuerzo hicieron los dos. Vamos llegando al 38, 0-0. ¿Sabías que en Play Do It puedes ganar antes de que acabe el partido? Gracias al pago anticipado, si tu equipo alcanza una ventaja de 2 goles, cobras Play Do It. Aquí viene Luna, aquí viene Luna, que levanta la cara. Está dando un buen partido Israel Luna, Y toca para el Fideo Figueroa. Figueroa mano a mano. Busca espacio para pegar. No, difícil ahí, solo que le haga un... Hoyo, al contrario, va a pasar esa pelota, pero regresó para controlar y tiene que jugar fácil. Lo hace ahí con Kevin, que está buscando tocar también fácil, tener la pelota. Y acá viene Castillo, que le da la vuelta, la tiene Cabral y regresan donde está José Castillo. Ya se mueve Kevin y se mueve también Paulino de la Fuente. Y Figueroa se mete para acompañar allá a Chicho Arango al frente. Y acá está Eric Sánchez. Avilés Hurtado viene abierto por derecha. Y así marca el equipo del Atlético de San Luis, que obliga a Pachuca a regresar. Mira qué buena jugada hizo Avilés Hurtado. La devolución para Mauricio Saiz. Y aquí sigue otra muy buena jugada. Engancha y sale Barovero. Y Barovero evita la anotación en una gran jugada de los Tuzos del Pachuca. Tiro de esquina. Qué jugada se mandó Pachuca. Y Saiz, otra pared. Y bueno, Barovero, hay que darle su mérito al arquero. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión.
pues la mejor jugada de estos primeros, de este primer tiempo, ¿no? De los primeros 40 minutos. Vaya, vaya gesto técnico para devolver de Avilés pegado a la línea. Nadie la esperaba, ¿no? Lo que hace, lo que nos regala. Y después también Chicho Arango, ¿no? Cómo le regresa a la pared puntual a Isaís. Se llenó de pelotas y se la deja Paulino de la Fuente o a Sánchez, ya nada más le empujan. Tiro de esquina que viene Avilés Hurtado. Un tiro de esquina peligroso ahí, cabezazo defensivo. Y bueno, quería salir a toda velocidad. No, no quería. Todavía la tiene Vitinho, esa me parece que debe ser de tarjeta también, ¿eh? No es una entrada fuerte, pero corta una posibilidad de avance peligroso. Si no hace la falta, lo va a alcanzar a Pachuquilla. Sí, porque trae motor, Vitinho. Y a eso es a lo que están jugando, entonces... Sí, sabe Sánchez que tiene que cortar el avance y está bien la tarjeta amarilla. Ya se fueron 40 minutos, dos jugadas muy claras, el disparo de Vitinho y esta gran jugada de Isaís en un par de paredes que tuvo con Avilés Hurtado y luego con el Chicho Arango. Otra vez Avilés Hurtado levantando la cara. Y tocó bien, y acá está otra vez Paulino, ya empiezan los movimientos. Ahí la tiene para pegarle. No, le marcaron rápidamente cuando intentaba tocar Chicho Arango a Figueroa que llegaba por el costado. Así hay que marcar. Así hay que marcar a Murillo, como lo estaba haciendo Kevin Álvarez, presionarle, no darle espacio, porque si les das espacio, adiós. Falta de Figueroa. No, que si te arranca, le ves el número, nada más, ¿no? ¿Qué gol iba a meter Vitinho? ¿Qué gol? Puf, casi a la horquilla la metió. Qué par de jugadas vimos, ¿no? La de Vitinho y luego la de Isaí, son jugadas que puede decir uno valió el boleto. La marca, pero alcanza a controlar y a salir aquí San Luis otra vez con Vitinho. Otra vez con Vitinho que levanta la cara. El que tocó el balón fue Dieter Villalpando, que está teniendo buena participación y jugando bien. Sí, sí. Es un jugador que tiene mucha clase. Mucha clase. Mira, un buen balón. Aquí puede haber peligro de media vuelta. ¡Qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! Justo oportuna cuando venía el servicio allá barriendo José Castillo. Tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya son 7 tiros de esquina en lo que va de la primera parte. Qué buena barrida, qué buena cobertura también. Y en el tiro de esquina, a ver cómo juega ahora Atlético de San Luis. Acá está el tiro de esquina. ¡Remate, gol! ¡Del Atlético de San Luis! Llegó de atrás, ¿quién? Unai Bilbao, rega, remata y hace un gran gol. Toño Valls, está ganando el Atlético de San Luis. Sí, fútbol en tus manos. Telcel. Pues toda de pizarra esta jugada de los potosinos. Vemos cómo prácticamente todos sus futbolistas que van al área parten de los linderos de la misma. Solo uno parte del centro del área para arrastrar justamente al marcador a primer poste. Aquí lo vamos a poder apreciar porque es una jugada totalmente de laboratorio la que han creado los potosinos y que tiene ganando ya a la escuadra visitante justo antes del descanso. Qué importante es trabajar bien la pelota detenida y así lo está ganando el San Luis. Aquí lo vemos, mira, todos parten de la entrada del área. Saldívar se mueve para arrastrar a Castillo, abrir ese espacio. Y justo ahí es donde llega encarrerado el elemento de San Luis. El remate pues deja sin ninguna posibilidad a Ustari porque va pegadito al poste fuerte y colocado. 1-0. El que lo marcaba, Rafa, era Cabral, ¿eh? Cabral, sí, por completo le gana el frente a Cabral. Y después el remate es seco, es muy, muy bueno. Pues qué cosa, ¿no? Se va a recordar, por supuesto, la jugada de Isaís. Sí, claro. Y la tajada de Barovero también. Oye, tajada, sí. Lo de Unai Bilbao... Es, pues no, esto no es nuevo, ¿no? No, Unai Bilbao, lo que tuvo una lesión, pero antes de la lesión de rodilla que ya regresó a este torneo, parece que era de los mejores centrales que teníamos en la liga. No, y va muy bien al frente para rematar de cabeza, 8 goles, importantísimo. René Trejo, voy contigo.
Bueno, y lo lamentó muchísimo Guillermo Almada la situación de la anotación del Atlético de San Luis, que ha tenido las jugadas más claras en este primer tiempo, a pesar de no tener tanto el balón y de que el equipo de Pachuca tiene la posesión mayormente. Bueno, San Luis ha tenido jugadas bastante claras. Y acá viene Figueroa, y Figueroa con una finta va encarando, allá tocó para que le regresen el balón, viene Figueroa, el disparo en el poste, ve afuera de juego, posición adelantada. Posición adelantada, otra buena llegada de Pachuca. El último toque tocan, el último toque, ahí es donde lo toman en posición adelantada. Se tardó un poquito Sánchez al controlar. Si iba a devolver, era de primera. Si no, buscar una segunda jugada, porque había dos hombres acompañando en el área para poder ser partícipes de la misma. Luego Figueroa pues trata de sorprender a Barovero, ¿no? Que se la jugaba al centro. Y la estrella en el poste. Una buena combinación de Pachuca, aunque ya en posición inválida. Estaba solo Avilés Hurtado y Paulino, Rafa. Sí, es que cuando la controla ya tenía que ir a la segunda jugada. Ya no le podía regresar la pared porque él mismo lo deja fuera del lugar. 45 y corriendo se añade. ¿Cuánto se añade, René? 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos más, Raúl. Ya calientan todos los elementos de ambas bancas. Ahora te repaso la banca de los Tuzos. Uf, entrada fuerte. Una entrada fuerte cuando Avilés buscaba hacer un servicio largo. Llegó Dieter Villalpando y cometió la falta. Y acá está Kevin Álvarez. Y Kevin Álvarez tocando el balón. Y acá otra falta, pero ya más atrás acá sobre Kevin. Ha habido más faltas del Atlético de San Luis, yo pienso. Ahorita lo checamos, Toño. Probablemente sí. Ahora notamos cómo se está saliendo mucho del área, ¿no? El Chicho Arango. Paulino de la Fuente también juega más fuera de la caja. Por ahora no está teniendo una referencia muy clara Pachuca dentro del área. Y eso, pues de pronto, no le ha ayudado a la generación ofensiva. Así que veremos si De la Rosa se vuelve una opción, ¿no? Para el segundo tiempo. Y sí, mira, son 7 faltas de San Luis, 5 de Pachuca. Son 12, no son tantas. No han habido tantas. 12, ponle que siguen con ese promedio. Son 24, ya son algunas, sí. Lo ideal es que no haya faltas, pero yo creo que no hay un partido sin faltas, ¿no? Ahora 5 amarillas, eso sí, para casi amarilla cada 2 faltas. Ese es uno de los problemas que tendrá que superar este árbitro en su carrera, ¿no? O sea, se acerca alguien a reclamarle y amarilla. Pero bueno, aquí viene haciendo, yo pienso, hasta el momento un trabajo bueno. Y viene la salida de Ustari, otra vez sin tocar abajo, por la presión que hace ahí, que intenta hacer San Luis, hay un rebote, la va a ganar, ¿quién la va a ganar? La gana el equipo de Pachuca, que bien salió ahí Chávez, y alcanzó a tocar la pelota, y viene con Vitiño, y Vitiño tiene espacio, por eso Eric Sánchez le hace la cobertura a Mauricio Isaís, que se ha ido al frente, y aquí viene la marca de Eric Sánchez, ahora también llegó Isaís, le hicieron una doble marca, el balón que lo tiene Saldívar, que tocó al otro lado, no fue bueno el servicio, acá viene la salida de Figueroa, entregó mal Figueroa, buscaba Avilés Hurtado, hay un hombre en el pasto, René Trejo. Sí, si no me equivoco, a la distancia es Javier Güemes, el capitán de este equipo, que está recibiendo palabras por parte del árbitro, viendo cómo está el futbolista del Atlético de San Luis. Va inmediatamente Ustari a ponerlo de pie para que se reanude el partido. Mientras tanto, Javier Güemes sigue en el terreno de juego, que se llevó un contacto luego de tocar la pelota y se está doliendo en el terreno de juego. Por los movimientos, Rafa, parecería un calambre, ¿no? Sí, después del golpe, estaban, a ver, estirando, ¿no? A ver. Ah, un ligero contacto después ahí de Avilés, pero bueno, no pasa nada. No pasó nada, el árbitro dice que no pasa nada, ya son 48, ¿se va a renovar el partido o ya lo va a acabar? Qué bueno, el técnico está contento, este no está tan contento, está perdiendo 1-0, ya que viene la reanudación del partido, cuando viene Vitiño, a base de velocidad, ahora frena rápidamente, tiene que tocar atrás, y ahora marca bien ahí Pachuca, y finalmente el balón lo va a tener el equipo de Pachuca, y pienso que aquí nos vamos a ir a descansar 15 minutos. Se acaba la primera parte. Atlético de San Luis está ganando 1-0 a los Tuzos del Pachuca.
el gol se da justamente después de que Isaís tuvo una gran oportunidad, una gran jugada. No concretó y en un tiro de esquina apareció Bilbao. Y el San Luis está ganando 0-1. Una pausa. Regresamos. Bueno, amigos, vamos a leer algunas y cómo quedaron algunas estadísticas de este partido, que ha estado movido, sí. Ha estado agradable, sí. Vemos que se han ido para el frente, sí. Pero bueno, vamos a leer los comentarios. Bueno, hoy como que la gente no está escribiendo mucho. Por ahí vi algunos comentarios más. También voy a pasar el partido de Nashville contra Los Ángeles FC de la MLS. Pero vamos a leer los comentarios de la gente que lo está diciendo en este momento. Para el partido de ahorita entre Pachuca, que me está sorprendiendo mucho su juego. Ha bajado mucho, mucho de nivel el Pachuca. Y sinceramente esperaba más. Esperaba más. Déjeme, a la gente que no me conoce, yo soy Chepe. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, gracias infinitas, de verdad. Vamos a leer los comentarios. Habemos más de dos... Hace rato vi como 200 personas. 213 personas. Nada mal, nada mal. Vamos a leer los comentarios de las 213 personas. Y recordándoles que vamos a hacer una dinámica. Regalar $100 a la gente que me empiece a seguir. Pero tenemos que llegar a una meta. Voy a regalar $100 a un suscriptor. Siempre y cuando lleguemos a 30,000 seguidores. En este momento tenemos 21,200 seguidores. Bueno, en eso me quedé hace ratito. 21,200 seguidores. Ya se han suscrito como 30. Qué chido, gracias. Padre, padre. San Luis campeón, dice por aquí. Quiñac Ángela Aguilar. Saludos a Quiñac Ángela Aguilar. Seguido se suscribe aquí con nosotros. Se suscribe, platica y gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Saja Deva YT dice hola, hola, buenas tardes. Saludos a las 185 personas que están en este momento en el partido. Vámonos a las estadísticas del partido de hoy, de ahorita. Es que ahora tengo mi monitor acá porque estoy... Déjenme hago un poquito más para atrás. Al fin sí se puede. Este es lo padre de tener, miren, un brazote. Y voy a cambiarle el brazo. Les voy a contar las incidencias de este partido. Me ha gustado, sí. Me ha agradado, sí. Está bueno. El Pachuca salió con Oscar Ustari, Cabral, José Castillo, Isaís, Kevin Álvarez, Israel Luna, Sánchez, Paulino, Arango, Hurtado y Figueroa. Así salió el Pachuca para enfrentar hoy al Atlético de San Luis. Ay, me hubiera puesto ahí arriba mi monitor para estar así. Bueno, y el Atlético de San Luis salió con Barovero. Qué buen portero es Barovero. A pesar de que ya tiene sus años, me gusta ese portero. Creo que estuvo en Monterrey y fue campeón. Estuvo en Necaxa y fue campeón de Copa, si no me equivoco. Y por ahí se fue a España, regresó de nuevo. Y aquí lo vemos ahora en el Atlético San Luis. Un buen portero, sinceramente un buen portero. De las fuerzas básicas de River Plate. Pero bueno. Bilbao, José García, Chávez, Sanabria, Quemes, Dourado, Villalpando, Murillo, Vitinho y Saldívar. Esa es la alineación del Atlético de San Luis que va ganando. Y por cierto, Bilbao fue el que anotó el gol que tiene adelante al se ve mi cabello largo. Me estoy viendo en mi monitor. Y ya lo traigo largo, ¿eh? Ya es hora. Ya es hora, Chepe Boy, de que te lo cortes. Bueno, y los suplentes del Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Eduardo Águila, Uriel García, Jesús Piñuelas, Juan Martínez, sí, mi compa, un amigo de Houston, Castro, Kilmovich, Andrade, Sabin Merino y Botani, así es. Y los suplentes del Pachuca son Carlos Moreno, Martínez, Brian González, Pedro Pedraza. Pedro Pedraza es... A lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Jaciel Marchaz, Luis Chávez, que no está jugando, no sé por qué no está jugando Luis Chávez, que es muy bueno. Ibarra, Romario Ibarra, De La Rosa, Hernández y Ovelar. Esa es la alineación
del Pachuca. El gol lo metió al minuto 43. Bilbao. Buen gol. Buen gol que tiene arriba al... Mira, aquí se ve mi cabellito largo. Déjame, lo pongo esto para la miniatura. Así. Ay, papá, ay, papá. Esta la voy a dejar para la miniatura. Buen golecito que tiene arriba al Pachuca. Al Pachuca, al Atlético de San Luis. Subí, híjole, no subí mis pronósticos. Pero aposté que ganaba el Atlético de San Luis. Por cierto, en un ratito voy a subirle mi quiniela a caliente. Bueno, la posesión de balón, el Pachuca ha tenido el 53%. Y el Atlético San Luis el 47%. Tiros a puerta, 3 por cada uno. Tiros afuera, 2 y 4 del Pachuca. Total, 9 tiros del Pachuca y 5 tiros del Atlético San Luis. Parece que el Atlético de San Luis está como aguantando. Parada del portero, 3 y 2. Tiros de esquina, 7. ¡Métela a los tiros de esquina! Me gusta cuando dice eso el narrador. ¡Métele! Tarjetas rojas ninguna. Asistencias una, obviamente. Faltas 9 del Atlético de San Luis. Y 5 del Pachuquita. Pachuquita, Pachuquita. Bueno, déjenme decirles los otros partidos cómo han quedado. Los Tigres ganaron 1-0 a Puebla. Apretado... Apretado, si no es por Guiñac. No sé qué va a hacer Tigre sin Guiñac. No sé qué va a pasar. Bueno, sí sé qué va a pasar. Va a ser un Toluca sin Cardoso. Bueno, Necaxa perdió con Atlas. Atlas de Guadalajara, que ahí va apretando, ¿eh? Ahí va apretando. Para toda la banda, va apretando el Atlas, ¿eh? Calladito, calladito, ahí va apretando. Y el Monterrey ganó 2-0. En la casa de los Cholos de Tijuana. Y ahorita... Ah, no, quedaron 0-0, perdón. Ah, no, Monterrey sí ganó al Tijuana, a Mazatlán, perdón. A Mazatlán. El partido quedó 0-0, es el de León. Aburridísimo, ¿eh? Aburridísimo. Aburridísimo. Esa es la palabra, aburrida. Oye, Chepito, ya, córtate cabello. Ya. Ya es hora de que te cortes el cabello. Bueno, si el América es campeón, me lo voy a cortar. Estamos a un mes de que se juegue la final. Abril, mayo, 27. Déjame le subo a ver qué dicen los ingratos. Nada, no están hablando sobre el partido. Igual y los mismos datos que yo estoy dándoles, pero ya los acabo de decir. 3 tarjetas amarillas, se me hacen demasiadas tarjetas amarillas, sinceramente. 3, demasiadas. El primero fue a R. Chávez... a Juan Sanabria del Atlético San Luis. Y por parte del Pachuca, a Cabral, a Israel Luna y a Sánchez. Uno fue al minuto 17, fue a Chávez. Al minuto 19 fue a Sanabria. Al minuto 34 fue a Gabriel Cabral. A Israel Luna, al 35 y al 41 a Sánchez. Muchos amonestados, ¿eh? Muchos, muchos. La asistencia fue de Juan Sanabria, por cierto. Demasiados, demasiados. Demasiados, amigositos. ¿Para qué les digo que no? Gracias a la gente que está por aquí. De verdad, voy a hacer una dinámica en la cual voy a regalar 100 dolaritos. Si llegamos a 30 mil seguidores, voy a escoger a uno entre el azar. Obviamente me tienen que seguir en mi Instagram. Ya empecé a ver que la gente me empezó a seguir en mi Instagram. ¿Para qué? Para que yo los pueda contactar y decirle, oye, te ganaste 100 dolaritos solamente por seguirme. Y es completamente gratis. Nada más que tenemos que llegar a 30,000 seguidores. 30,000 seguidores debemos de llegar. Vamos a escuchar cómo está mi audio. Llegamos a 30,000 seguidores. Ah, se escucha bien. Es que no me he puesto mis audífonos, amigos. Hoy quiero lucir mi cabellera. ¡Ay, papá! Porque en un mes me la voy a cortar si el América es campeón. Eso sería el mayo. 26 de mayo, 28 de mayo. O sea, sería un mes y cachito. Un mes y cachito. Y cachito. Saludos. Dice por aquí Alex Duco, queda empate, hermano. Quedan empates. Ahí me viene a visitar el Bruno. ¿Quieren conocer a Bruno? Es un perro que tengo.
A ver si se ve. Ven. Saluda a la banda. Ay, un coto, quita aquí él. Saluda a la banda. Diles que oles. Ingratos, síganme, por favor. Síganme a mi papá humano. Ya, vamos a cotorrear. Dame chance. Dame chance, dame chance. Ahí te voy, ahí te voy. Es mi perro. Se llama Bruno. Es mi perrijo, la neta. Y aquí está, mira. ¿Algo quieres? ¿Quieres de comer ahorita cuando inicia el segundo tiempo? Ya conozco a mis cachorros, los conozco ya. Con la pura mirada. Cuando vienen. A rato viene la mía. Va, va que va. 30,000 en YouTube. Sí, en 30,000 en YouTube. Si llegamos a 30,000 seguidores en YouTube, voy a regalar a uno de los suscriptores, así al azar. ¿Verdad? Voy a regalar 100 dolaritos a uno de mis suscriptores. ¡No, Bruno! Mi perro es un bulldog inglés. Ya está viejito, tiene 9 años. Ya está viejito. Un beso. Ay, sí, un beso. Ay, 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 ya, mucho amor. Mucho amor para este gordo. Ya, dame chance. Tengo que trabajar para las croquetas, amigo. Bueno, estoy en mi monitor como me lambeteaba mi perro. Pero bueno, sí, Alex. Sí, si llegamos a 30,000 suscriptores, voy a regalar 100 dolaritos a alguno de mis suscriptores. Pero lo tengo que contactar por Instagram, entonces necesito que me pongan que me sigan en Instagram, nada más. Y obviamente aquí en YouTube. Y con eso, miren, se van a ganar 100 dolaritos fácil. Recuerden que siempre paso los mejores eventos de la Liga MX por aquí. ¿Qué es lo que pasó? Pasó la Liga, todos los partidos de Liga, todos. Desde Mazatlán, desde Monterrey, desde Tijuana, todos los partidos. Paso algunos partidos de la Liga de Expansión, paso partidos de la Copa Libertadores, de la Sudamericana, de la Champions, de la Europa League, partidos de España, partidos de la MLS, partidos de Colombia, algunos partidos de Argentina. Todo el día, todos los días estoy pasando fútbol. Te llega la noti al Instagram, ¿no? Sí. Me llega la Instagram. Bueno, la notificación ahorita estoy aquí. Pero sí, en la caja de descripciones, luego dice YouTube y luego dice mi link de Instagram para que vayan y me sigan también. Ya la gente ya llevo ahí hace como unos minutitos, ya tenían como unos 10 personas que me seguían. Bueno, yo creo que eran de esto, ¿no? Que vienen de YouTube. ¿Para qué? Para que les pueda regalar 100 dolaritos a las personas. Pero tenemos que llegar a 30,000 suscriptores. Tenemos 21,200 suscriptores en este momento. 21,200. Bueno, exactamente. Ahí vamos a ver cuántos van. Ahorita les digo exactamente cuántos van. 21,223. Bueno, se han suscrito 23 personas. Gracias a las 23 personas que se han suscrito por este partido. Gracias infinito. De verdad, muchas gracias. No saben qué tanto significa para mí que la gente se suscriba y podamos platicar de fútbol. Hago una previa casi en todos los partidos. Hago previas y hablo de fútbol, hablo de los juegos. Paso partidos de la MLS, sí los paso. Paso partidos, por lo general siempre paso los del LAFC y del Galaxy. Y de los primeros, de los que van en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque van en los primeros lugares, ¿no? Cincinnati. Varios. Siempre paso, estoy pasando partidos. Hoy en la mañana pasé el de Salernitana. Estuvo buen el juego, ¿eh? Estuvo muy buen el juego. A las 7 de la mañana pasé el partido. O sea que me desperté desde las 6:30. Para que me valore, no sean gachos. Desde las 6 de la mañana ya estoy aquí dándole. Ya me lo empieza el partido. Déjame le pongo el segundo tiempo. Porque luego se me pasa. Luego me gana.
Luego me gana. Saludos a la gente que anda por acá. 21.223. 21.000. Ya van 23 en este video. Gracias a las 23 personas. Recuerden que se pueden ganar 100 dolaritos. $100 te puedes ganar. Solamente por seguirme en mi Instagram y en YouTube. $100. Ya va a empezar el partido del Atlético San Luis visitando al Pachuca. Y obviamente también estoy pasando del de Nashville contra el LAFC. ¿Qué tal va mi inglés? ¡Ay, papá! Saludos a la gente que también está en la transmisión del Nashville contra el MLS. Contra el LAFC. Vámonos, porque ya va a empezar el segundo tiempo. Los dejo en la transmisión. Asistentes y el batazo, vámonos. Los Tuzos ponen el balón en movimiento. Eric Sánchez. Ahorita se los pongo. Ahí. Eric Sánchez se lo pone ahí. Desde el arranque. No, yo no narro. Déjame se los pongo. Con Kevin Álvarez. Y nos vemos en para donde está. Al finalizar el segundo tiempo. Es esto que hace al menos en el arranque Toño, de poner ahí a Avilés Hurtado del lado de Kevin, se me hace muy inteligente. Pues es que es la dupla que mejor se entiende, ¿no? La sociedad más desarrollada y más aceitada en Pachuca, esa del lado derecho entre Kevin Álvarez y Avilés, por diferentes circunstancias, pues no han podido estar ahí durante muchos partidos, pero si están en el campo los dos, es una buena idea ponerlos. Acá sale Barovero con un despeje largo, largo, buen cabezazo defensivo, la vuelve a tener ahí, controlando en el medio campo el equipo de Pachuca que tiene y que quiere intentar una salida ahora con Avilés Hurtado. Allá va Kevin ya. Ahí le hace la pasada a Kevin Álvarez, tiene que tocar ahí con Eric Sánchez. Eric viene con un cambio de frente muy inteligente, a donde ya controló por el otro lado. Figueroa a la hora lo tiran a jugar por izquierda, saca este servicio largo, el balón se va. Y bueno, Trapito Barovero va con toda la calma del mundo para reanudar el partido. Regístrate, verifícate en rosbet.mx y te regalamos un bono gratis de $500 sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Te saludo en el arranque de este segundo tiempo, René Trejo. Gracias, Raúl. No hubo modificaciones de parte de ninguno de los dos entrenadores. Voto de confianza para los 22 futbolistas que terminaron esta primera mitad. Seguramente cambiará y cambiará muchísimo la actitud del equipo local. Vamos a ver, eso es lo que seguramente les ha de haber pedido en el vestuario Guillermo Almada. Es un técnico, René, tú que sigues de cerca a los Tuzos, que aprovecha muy bien los descansos, ¿eh? Correcto, sí, es bastante incisivo en cuanto a los comentarios que les hace a los futbolistas en corto, rápido, es lo que nos han comentado los futbolistas, que son palabras simplemente concisas. Y veremos para este segundo tiempo, artillería tiene y tiene en el banquillo, ya repasaremos el banquillo de los Tuzos, donde está Romario, está Luis Chávez, está Roberto de la Rosa, Elian Hernández, aparece también Fernando Velar, este futbolista paraguayo, y me parece que Romario sería una alternativa interesante. El momio que San Luis marque el próximo gol es de 4.0, es decir, con $200 te llevarías $800. Disfruta de toda la emoción del deporte con Bet365, la marca de apuestas favorita en todo el mundo. La jugada que resuelve fácil acá Kevin para donde está Ustari, que viene con un pelotazo largo y luego en el rebote la vuelve a tener el equipo de Pachuca, y Pachuca tocando el balón a ras del pasto y teniendo salida con Eric Sánchez, que hace la conducción y Barrón se alcanzó a tocar para Chicho Arango. Hay falta ahí. La falta fue por parte de José García, el central que hace pareja con Unai Bilbao. Se queja el Chicho de un golpe en la cara, vas a ver. Pues sí. Sí, sí, pues sí. Era para amarillita, Rafa. Y le deja García ahí el recuerdito al Chicho. Acá viene tocando para donde aparece Figueroa, jugando ahora por izquierda, con una buena finta y sigue y saca buen centro, peligroso, buen cabezazo defensivo. Viene Israel Luna, que le pega de esta manera. Hay un rebote, el balón que no lo puede controlar Vitiño, y el saque de manos para los Tuzos. Quedó un jugador tendido ahí, René Trejo. Sí, parece que es Rodrigo Dourado el que está ya recibiendo atención por parte de Javier Güemes, el capitán del equipo del Atlético de San Luis, pero la primera ya
a perfil natural por parte del Fideo Figueroa, recorte hacia afuera, centro bastante bueno, a los dos futbolistas extremos ahora jugando a perfil natural, me parece que le darán muchos más centros al centro delantero de Pachuca. Perfecto. Apuntando lo que dice René, Raúl, no, porque ya están jugando con su perfil natural. Fideo Figueroa ya segunda que tira centro. Entonces, con mayor razón, tener gente en el área. Cuidado. Buen balón, el remate de cabeza en el servicio de Luna. El remate de cabeza de Chicho Arango, muy flojo, muy flojo. Muy flojo el remate, recuesta Barovero y Pachuca se hace presente. Pero parecía que era una jugada para más, Toño Vaz. Perdonan, porque hace una muy buena botada para quedar en buena posición Chicho Arango y Relulan lo observa perfecto, el trazo va justo a la espalda de Unai Bilbao y Arango pues llega pleno, trata de dirigir la pelota al palo más lejano de Barovero, sin embargo se le entrega al cancerbero argentino. Yo insisto en el comentario que hice en la primera parte, buen partido de Israel Luna, Rafa. Muy buen partido y aquí qué pelota le pone, porque era para mucho más el remate de Arango, si le intenta dar seco y cruzado hubiera sido mucho más difícil para Barovero. Y aparte está supliendo ni más ni menos que a Luis Chávez. Y acá viene otra vez Pachuca, el balón que queda ahí suelto. Siguen peleando. Viene el zapatazo. Aparece acá Israel Luna y la tiene Mauricio Saiz. El que se levanta cojeando allá es Chicho Arango. Aquí viene el servicio con donde hay mucha gente. Mucha gente por ahí quiso pasar. Hay una entrada fuerte ahí. Va a haber amarilla para Saiz. Esto, René, significa que no juega el próximo. No juega el próximo partido, Correcto, llega a 5 tarjetas de amonestación, ustedes la podrán revisar, parece que saca el balón, toca la pelota y después deja un poco el pie, no sé si era para tarjeta de amonestación, pero ya está amonestado Mauricio y se dice el número 12 de Pachuca. Pues tal cual la vio René, ¿no? Saca el balón, pero después sí hay un contacto, le deja la plancha al jugador de San Luis, por eso la tarjeta amarilla, y bueno, ya el árbitro sí la considera. Bueno, ya hay diálogo con el técnico del equipo de San Luis, se fueron ya 51 minutos, 0, el Pachuca 1, el Atlético de San Luis. Ahora, el segundo tiempo Pachuca ha estado encima, algo no le ha gustado al técnico, porque el señor Jardiño va de un lado para otro, y lógico, la ventaja es muy pobre, ¿no? Sabe él que hay que buscar hacer otro golecito. Ahí viene la barrida, ahí está el contacto con el balón. Y ahí cuando va a venir el contacto, trata de sacar la pierna. Le sacaron la amarilla. ¿A poco la van a revisar? La están revisando, sí. Ah, ya. Ah, que juegue. Sí, lo ¿sabes qué? Le salva de la roja que juegue el balón, Y que hace el intento también de sacar la pierna, ¿no? Sí, sacar el pie. Y de hecho el contacto diría yo que se propicia porque toca el balón Isaías. Por eso la pierna queda de alguna forma levantada, con amarilla más que suficiente. Pero bueno, luego llaman cosas raras. Situaciones que uno no alcanza a comprender, ¿no? La semana pasada en Monterrey, increíble. Ni el árbitro, ni el VAR, un jugador fracturado. Y bueno, ahora querían llamar, imagínese usted. En fin, aquí viene Saldívar, hace el individual. Hay una buena barrida y falta, me parece, ¿no? Alcanzó a quitar el pie ahí Cabral. Saldívar dice, sí me tocó. Y bueno, finalmente el árbitro dice, venga, juegue, no hay nada. Y aquí viene la salida por parte de Kevin. Ya le hace el movimiento Avilés Hurtado. Avilés sigue, ahora tiene que tocar hacia donde ya está buscando y encontrando la pelota el chiquito Sánchez, que tocó bien para Israel Luna, que va para el otro lado. Y acá viene Luna, el servicio un poco arriba de donde intentaba controlar Figueroa. A ver, vamos a ver la de Saldívar. Pues sí. Sí le alcanza, sí, le alcanza a dar, claro. Es falta. Con las rodillas, mira. Es falta, claro que es falta. Pues las últimas dos me parecen... Bueno, sobre todo esta que era falta. La otra también era falta, pero sacó la amarilla. Vamos a ponerse la buena. Aquí era falta. 53. Y corriendo. 0-1 gana Atlético de San Luis. No hay movimiento, René. Ya se ve. Ya se ve el movimiento, René. Sí. Ya hay dos modificaciones en la imaginaria para el equipo de Guillermo Almada. Está listo Ilian Hernández. Sí, también tiempo para Luis Chávez, el número 24 de los Tuzos. Vamos a ver cómo le ajusta. O sea, porque en teoría es
sacar a un centro delantero y meter a Elian Hernández y sacar a Israel Luna, pero no creo que saque a Israel Luna, ¿eh? Yo creo que saca el Fideo y recorre a Luna. Porque mira, por lo pronto creo que... Voy contigo, René, mejor, mejor dinos tú. Sí, ya está listo para ingresar Luis Chávez y también Ilian Hernández. El primero que se va es el número 19, Paulino de la Fuente. Y también se va Israel Luna, el que mencionabas como uno de los mejores futbolistas de Pachuca en este primer tiempo. Deja el terreno de juego. Cambios de futbolistas presentados por Play Do It, los pagos más rápidos del mundo. Bueno, pues ahí están los movimientos. Va a tener ahora ese doble ataque con Chicho Arango y con Ilian Hernández, el equipo de Pachuca. Y se va Israel Luna. Buen partido de Israel Luna, ¿eh? Buen partido. Pero cuando entra Chávez, uno se da cuenta quién es el consentidazo de Pachuca en este momento, ¿no? Aquí viene San Luis, bien tocando. Dieter Villalpando, viene Murillo en el mano a mano con Kevin. Y bueno, engancha, pero por allá llegó muy bien a hacer el relevo Avilés Hurtado. Sale, intenta salir tocando el equipo de Pachuca. Tiene que darle vuelta. Viene Eric Sánchez con este servicio largo. Aquí viene a toda velocidad. Y viene y tiene que salir, claro, Marcelo Barovero para pegarle este balón a donde, no importa dónde. Que no prosperara el avance de Pachuca. Otra de las situaciones que a muchos de nuestros porteros en México no se les acaba por meter. Cuando tu equipo va para adelante, tienes que jugar adelante para salir este tipo de jugadas. Ya lo hizo una vez Ustari y ahora lo vuelve a hacer Trapito Barovero. Acá viene Kevin. Uy, sigue Kevin. Chicho Arango por el centro. Chicho Arango. ¡El no! Pusieron un bombón y la mandó fuera del estadio. Un bombón literal que le pone Kevin Álvarez y esa gran sociedad que ya habíamos platicado con Avilés Hurtado. Llega muy bien a línea de fondo, le pone un bombón literal, diagonal, viene despacito la pelota. Se queja de que le da un ligero bote, ¿no? Pero bueno, para este era para terminarla, sí. En gol Arango, no hay justificación. Sí, sí le bota mal, pero también echa el cuerpo muy atrás. Sí. Ya que viene Figueroa, está presionando Pachuca, aquí viene Figueroa, que le pega de esta manera el balón que se va. Regístrate, verifícate en rosbet.mx y te regalamos un bono gratis de $500 sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas, regístrate ya. ¿Qué falla? ¿Se te hace más grave la de Dourado o la de Chicho Arango? No, la de Arango. ¿A ti, Toño? Híjole, las dos, van, pero ahí se van. Sí. Aquí sí cuenta con esta pequeñita justificación, ¿no? Que le brinca justo cuando ya lleva el pie encaminado hacia la pelota, pero bueno, pues ni hablar, se pierde uno importante. Sin embargo, decir que de inmediato impacta el hecho de tener un centro delantero, ¿no? Porque vimos cómo Ilian Hernández, metido en el área, arrastra a los defensas hacia su arco y eso... Lo pisó Dourado al árbitro. Oye, buenos reflejos, ¿eh? Hombre, está entero. No, muy bien, el árbitro. Muy bien. El señor Quintero, muy bien. Quintero Buitrón reaccionó rápidamente. Y ahora viene el Atlético de San Luis. Qué buen balón puso Saldívar. Y luego el control. No, el control muy largo. Muy, muy largo. Cuando llegaba Dourado, precisamente, le pusieron otro buen balón. Y cuando controló, lo hizo de manera muy alargada y perdió la pelota. Viene Arango, viene Chicho Arango. Entra al área. ¡El servicio, disparo! Acabó siendo disparo a las manos de Marcelo Barovero. Pero está llegando Pachuca, Rafa. Encuentra espacio porque juega rápido, estaba lanzado el equipo de San Luis que acababa de terminar la jugada, su doble contención Dourado no estaba en la zona y después en el centro Arango, ¿no? Busca por supuesto el movimiento de Avilés que ataque el primer poste, pero no es bueno el servicio del uruguayo. Y atención, aquí viene a velocidad Vitinho, adelantó demasiado, la sacó bien Mauricio Saiz, el servicio no es bueno de Cabral para Tony Figueroa, se enoja ahí Cabral, porque no tocó bien el balón y se molesta también Almada. Y todo mundo se molesta porque aparte están perdiendo el partido. No, este no se molesta. Este está contento hasta el momento ya arriba. Vitinho tocó mal el balón, Vitinho lo acabó regalando. Aquí viene Chicho Arango. Atención con Ilian Hernández. Le tocaron el balón a Ilian Hernández. El balón quedó ahí. Uy, eso es falta. Y si es dentro del área es penal, ¿eh? Y va a haber amarilla. Vamos a ver dónde la falta. Porque no es... Yo lo que veo de García es que toca a Chicho Arango. Si lo toca ya no es juego peligroso, es falta, ¿eh? Si hay contacto es falta, no es juego peligroso. Y si es dentro del área...
sobre la línea. Y casi, está en la línea, no, esta está afuera. Ligeramente afuera. Se salvó García porque qué decisión tomó, ¿no? De acometer la pelota de esa manera con un jugador que está buscando de cabeza el contacto con el balón. Yo entiendo que él quiere jugar la pelota, pero es una imprudencia la que comete y le entrega un tiro libre peligroso a los Tuzos. Por nada es penal, Rafa. No, a nada. Está sobre la línea. Mira. Mira. Bueno, para mí está sobre la línea, de hecho. No, el pie. Yo creo que la pudieron hasta revisar. El pie puede estar adentro, tienes razón. Qué imprudencia, Toño. Hombre. Tienes toda la razón del mundo. El árbitro muy cerca, marca. Y no sé la reacción de la banca, René. Bueno, está dialogando Almada, obviamente esperando que ejecute la jugada Chávez. Por cierto, ya la van a revisar. Claro. Van a... Penal, claro, lo viste muy bien, Rafa. Y es penal. Él está fuera del área, pero el contacto es dentro del área. Igual que después caen afuera. Claro, ¿no? Claro. Pero el contacto es... Hay que señalar y volver a señalar que si hay contacto no es juego peligroso. No es juego peligroso. El momento que hay contacto es falta, véanla. Ahí viene la jugada, a ver. Y ahí está dentro del área. No, está dentro del área el contacto. Esto lo señaló el VAR, ¿eh? Sí, sí, sí. Tal cual, porque ni siquiera va a verla Daniel Quintero, simplemente le avisa tanto Brian González como José de Jesús Baños que la jugada se da dentro del área. Recordarle a la gente que la línea se considera parte del área. Entonces, al ser la falta en esa zona, pues esto es penal. Y la imprudencia de García, pues toma todavía tintes más graves para su equipo. Sí, qué jugada más inocente. Tienes toda la razón del mundo, Toño. En esa zona con un hombre encima, intentar una chilena ahí. Y bueno, acabó golpeando al contrario. Y bueno, la falta se marcó. El árbitro dijo, es fuera. Y del VAR le dijeron, está dentro, compañero. Y ahora la gente pide que lo ejecute Chávez, Chávez, Chávez. Y Arango dice, déjamela. Si está Chávez, no se la deben de dejar a nadie, Rafa. Es el cobrador oficial, ¿no? Y, en fin. Aquí está Marcelo Barovero contra Chicho Arango, que tiene ya una cuenta pendiente en este partido. Claro, si lo ha cobrado en los entrenamientos, también lo va a dejar Almada. Si no, no lo dejaría. Y les va a decir, por favor, nadie entra al área hasta que no toque el balón el hombre que va a ejecutar, que es Chicho Arango. Aquí viene Arango. Aquí viene Arango de pierna derecha contra Marcelo Barovero. Arango, 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 Arango. La finta, el disparo. ¡Gol! Qué temple por parte de Arango, ¿no? De Cristian Arango, la verdad que caminando prácticamente, aguanta que se venza Barovero y simplemente con la cara interna pegada al poste derecho, asegura el disparo, lo ejecuta de muy buena manera, mostrando muchísima, muchísima templanza el uruguayo, y esto ya está 1-1. ¿Cómo festejaba ese niño el gol de Arango? Déjame retirar lo dicho, ¿no? Porque los tira muy bien Arango. No, hombre, excelente cobro, esperando hasta el final a donde se decantaba Barovero. Apenas se inclina Barovero hacia su derecha. Arango le cambia de poste la pelota y además la pone a la red lateral, pegadita al palo. Aunque adivinara Barovero dónde iba ese balón, no iba a llegar nunca. 1-1, empatan los Tuzos. Estaba oscuro el panorama para el equipo hidalguense, pero la decisión de José García y la acometida de ese balón que derivó en el penal le da la oportunidad de empatar. Y ahora, partido nuevo en el Hidalgo. René Trejo allá en la cancha, voy contigo, René. Inmediatamente en cuanto marca el gol Arango, Almada llama a Mauricio Isaís para decirle cuidado con la tarjeta amarilla, estás amonestado, ten mucho cuidado. Veremos qué pasa, ya arrecia la lluvia aquí, mucho viento y frío, Raúl, en el terreno de juego. Veremos si los Tuzos son capaces de quitarse esa losa de no ganar en casa. Pues mira, ya llegó la lluvia al Hidalgo. El primer torneo exclusivo para los jugadores de WPT Global llega a la Ciudad de México. Regístrate y participa por 9 millones de pesos en premios. Aquí viene Murillo, adelante el balón demasiado. Me parece que hay un contacto ahí, el árbitro dice, sí, señaló la falta. En el contacto justamente que hicieron contra él, lo de pequeño empujón, lo sacan de balance, señalan la falta correctamente. El partido está 1-1, 63 minutos y medio. 63 minutos y medio. La salida de Paulino de la Fuente, yo todavía no veo a Paulino de la Fuente recuperar la forma que tuvo. Es más, siento que se cansó.
lo veía cansado. Bueno, el segundo tiempo ya no participó. No. Yo no sé si vamos a ver la reaparición de Romario Ibarra. Y está este jovencito Ovelar, este paraguayo. Ya está listo. 19 años. Sí, que hablan muy buenas cosas de él. Vamos a ver. 64 minutos, hay un balón parado. Ahí está Sanabria para pegarle al balón y buscar un servicio. Ustari le pide a la barrera que cubra un poco más a la izquierda. Es muy gráfico ahí, Oscar dice tranquilos. Y bueno, vamos a ver ahí, porque son nada más dos en la barrera los que van a estar ahí, exactamente. Dos, y los demás a marcar. Difícilmente va a venir un disparo directo a la portería de esa zona. Acá está el cobro, el remate fuera. Pero sorprendieron, marcó terrible el Pachuca y llegaron de atrás y no le hicieron el gol de milagro. Y ahora la salida a velocidad, aquí vienen los Tuzos, atención con Avilés, el servicio al otro lado, prefieren tocar al otro lado, hombre que cae al pasto, sigue Pachuca, hay tres esperando centro. Ahora qué va a hacer acá Figueroa, levanta la cara, perdió un tiempo, el servicio no fue bueno y ahora viene la respuesta por parte de Dieter Villalpando. Tuvo que hacer una pausa para esperar a Murillo. Esto le dio tiempo a la gente de Pachuca de llegar. Y viene Murillo en el mano a mano, alargó demasiado. Ya cuando interioriza, Murillo le cuesta más trabajo. Y la salida. Obviamente íbamos por el costado. Acá viene Figueroa, ya lo tiraron nuevamente al lado derecho. Va contra Sanabria. Arranca. Llegó. Tiro de esquina, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Pues Dourado tuvo dos ya en este partido, Raúl. Sí. Porque esta queda solo en el segundo poste, era para mucho más ese remate de cabeza y termina perdonando a los Tuzos. Así es. René. Se va del terreno de juego el número 21, Francisco El Fideo Figueroa. Ingresa el número 30, Romario Ibarra. Al terreno de juego, cambio de futbolista presentado por Play Do It, los pagos más rápidos del mundo. Ya que viene el tiro de esquina, la reaparición de Romario Ibarra. Tenía un torneo complicado, con muchas lesiones. Aquí llegó Kevin, levanta el servicio, cabezazo defensivo. Acá viene Dieter Villalpando, pero ¿quién creen que aparece antes? Eric Sánchez, que va por ahí y la tiene todavía Eric. Y le toca para Avilés Hurtado. Allá cayó al pasto, viene el servicio de Avilés Hurtado. Otra vez tiro de esquina nuevamente. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Acá está el servicio peligroso. El balón que pasa, el balón que se va. Torneo muy complicado para Romario Ibarra desde que regresó de la Copa del Mundo. Regístrate, verifícate en rosbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Ya que ven, ¿no le sirve el empate a Pachuca, Rafa? No. Tiene que ganar si quiere aspirar a estar entre los primeros cuatro. Por supuesto, va a estar muy pendiente de lo que suceda con el Guadalajara, que más adelante va a recibir a Cruz Azul. Pero por lo pronto tiene que hacer lo suyo el equipo de Pachuca y tratar de ganar el partido. Así es. Y acá viene Dieter Villalpando que controla en medio de tres. Tuvo falta. No, la marcó después. Cuando se dejó caer Dieter Villalpando, la marcó después. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Pachuca frente a San Luis es de más 100. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 2,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Desesperado Almada porque le dice que no fue falta, ¿no? Ahí se hace de palabras y lo amonesta. Si hay un contacto, ahí lo vemos. Pero claro, el asunto, René, es que no había marcado nada, ¿eh? Sí, no había marcado nada, pero los futbolistas de Pachuca se quedaron parados como dudando si era falta o no, y ahí sonó el silbato del señor Quintero, rabieta por parte de Almada, amonestado, sexta amonestación en este clausura 2023. Que viene siendo la primera ya, ¿no? Porque ya estuvo suspendido. Correcto. No seas mala onda, sí. No digas seis ni una. Y viene en cambio René, ahora del Atlético de San Luis.
Correcto, se va uno de los futbolistas que había sido punzante en este segundo tiempo, John Murillo, el número 7, abandona el terreno de juego. También se va a ir el 17, Ángel Saldívar, de partido discreto. Ingresan el goleador Leonardo Bonatini con el número 9 y Mateo Klimovic, este futbolista que también tiene juventud y tiene talento, el número 22 del Atlético de San Luis. Cambios de futbolistas presentados por Play Do It, los pagos más rápidos del mundo. Este Klimovic tiene doble nacionalidad, Toño. Sí, Mateo Klimovic, argentino-alemán. Argentino-alemán, exactamente. Bien allá Barovero, colgándose de la lámpara y saliendo, ahora sí, en cortito ahí. Pero la presión y la marca de Pachuca fue buena y obligaron a un servicio largo. El balón que rebota se la van a dar ahí atrás a Ustari para que no tenga ningún problema. Óscar Ustari, que sale pegando, le pega muy bien al balón Óscar Ustari. El rebote lo tiene Avilés Hurtado. Romario Ibarra aparece por el centro, va Chicho Arango, busca la pared ahí, acá viene la pared, el servicio retrasado, el disparo que no llega, el balón quedó muy abierto y la gana el equipo del Atlético de San Luis. No llegó ahora Avilés Hurtado y viene la respuesta, aquí viene la respuesta del Atlético de San Luis a la marca fue buena, llegó Castillo, marcó muy bien. Qué raro que Kevin minutos. Se quede, ¿no? ¿Qué? Qué raro que Kevin se quede, porque normalmente acompaña bien ese tipo de jugadas, sobre todo porque Avilés se había cambiado de banda, es justo quien hace la pared con Romario Ibarra, y ahí lateral derecho de los Tuzos, seguramente ocupado por algún jugador de San Luis, pues no apareció para cerrar. Está buscando otra vez el equipo de Pachuca, el empate tampoco es, así que digas, muy bueno para San Luis, ¿eh? Y acá viene Romario. Le va a hacer la pasada Mauricio Saiz. Tocó para Chicho Irango. El taconazo de Chicho. Y el balón que no puede controlar acá Romario Ibarra. Pero eso es lo que tiene Romario, ¿no? Y se agradece siempre futbolistas así, que de inmediato toman la pelota y van y son punzantes. Buscan el mano a mano. A tratar de lastimar o la pared rápida o el encare, ¿no? Y esto, bueno, siempre se agradece a los futbolistas diferentes. Chávez jugando fácil. El equipo de Pachuca, cuando estamos llegando al 71, está dominando en el partido, está llegando ante un Atlético de San Luis que sigue siendo peligroso, sobre todo en las contras, por los hombres que tiene. Sigue conservando a Vitiño, que es muy rápido, ahí tocó muy bien Dieter Villalpando, ya vieron a Vitiño por el otro lado, atención, esta puede ser de peligro. Ah, bueno, ya en medio de tres va a ser muy complicado que la haga, pero la alcanzó a hacer, y tapó achicando muy bien allá Ustari, y viene otro disparo, cerca. Presente el Atlético de San Luis, llegando en una buena jugada individual y muy bien Óscar Ustari. Pero qué bien Dieter Villalpando, ¿no? Porque es siempre el hilo conductor de este equipo, es el que le da la pausa y luego a través de sus pies se genera el contragolpe. Ahora, entre tres no se la pudieron quitar a Leo Bonatini. No. Muy bien Ustari, ¿eh? Muy bien, la leyó muy bien a checar, porque Bonatini, cuando iba, mira, superando a uno y luego a otro, ven, ahí hay uno. Luego aparece otro, dos, el tercero. Y muy bien Ustari. Y yo vi al Pando que le pegó así también muy cerca, ¿no? Pero lo de Bonatini, de llamar la atención, y ahora viene otra vez Dieter Villalpando. Buen partido de Dieter Villalpando. No, bueno, si siempre jugar así, no tengo duda que sería uno de los mejores del fútbol mexicano, ¿eh? Ha tenido un largo peregrinar, Rafa, Pachuca. Yo recuerdo Pachuca, Tigres, Guadalajara, Atlético de San Luis. No León si mismo, ¿no? ¿Eh? León mismo. Atlas, Necaxa, sí. Así, un poquito de todo. Ya conoces los Playboosts de Play Do It, momios mejorados para que ganes aún más. Play Do It, entra a ganar. Romario Ibarra, le cayeron aquí a Romario Ibarra. Le marcaron, pero alcanzó a conservar la pelota y tiene que tocar, le van a caer Eric Sánchez, le robaron el balón y se lo robó Dieter Villalpando, que tocó muy bien, viene San Luis, el disparo, qué buena barrida y qué oportuna, y todavía sigue peleando ahí Bonatini y le sigue marcando Castillo, que le roba el balón, le tapó primero, lo siguió después, le robó la pelota y luego tocó bien para donde Romario Ibarra tiene que controlar y tocar para Mauricio Saiz. Lleva dos el equipo del Atlético de San Luis. Ahora robaron el balón muy bien en el medio campo Eric Sánchez y metieron en problemas nuevamente a Pachuca, ¿eh?
otra vez Villalpando, ¿no? Que le cae por el lado ciego a Sánchez, le roba la pelota y después asiste muy bien al brasileño, que yo aquí se la doy toda a Castillo. Qué bien lo va temporizando hasta que se barre, le corta la ventaja y termina muy bien el central de Pachuca, saliendo incluso hasta con la pelota controlada. No sé si vaya a entrar todavía Roberto de la Rosa y mandar más gente adelante por parte de los tuzos del Pachuca cuando viene Chávez, que levanta la cara y viene con este servicio largo, largo, demasiado largo. Le metió el pie, pero no se lo metió correctamente. El balón se van 74 minutos. René Trejo. Correcto, ya están listos para ingresar al terreno de juego Roberto de la Rosa y también Pedro Pedraza. Seguramente Eric Sánchez, por el gran trajinar y por el partido de selección, será el que abandone el terreno de juego. Ahora te lo confirmo. Allá el servicio de Chávez quedó largo. Otro servicio más y bueno, no, Dourado es el que lo manda afuera, Dourado. El servicio era de Chicho Arango, que fue al costado. Aparece el grito de tuzos, tuzos, tuzos. Su gente sabe que la victoria es fundamental. Si se quieren meter y tener chance entre los cuatro primeros, todavía tendrían que esperar a ver qué pasa en el partido de las Chivas contra Cruz Azul, cuando trata de salir el equipo de San Luis. Balón que se va a ir, el saque de manos, y aquí van a venir seguramente los movimientos, René. Correcto, ahí están ya las modificaciones. Se va el número 10 del terreno de juego, Eric Sánchez, visiblemente cansado luego de una pesada semana de viajes. También se va el Chicho Arango, anotador de la pena máxima, creo que se perdió también dos jugadas bastante claras. Ingresan, como ya te decía, Pedro Pedraza, el número 33, y también el número 9, Roberto de la Rosa. Cambios presentados por Play Do It, los pagos más rápidos del mundo. Lo de Eric Sánchez es claro, ¿no? El asunto es que estaba fundido y en el medio campo estaban perdiendo balones y decide ajustar ahí con Pedraza el señor Almada cuando ya estamos llegando al 76. 1-1 el partido, Antonio Valls. No cambia la forma, ¿no? Para nada el equipo de Pachuca. Ahora la doble contención es Pedraza con Luis Chávez. Ya se notaba, ¿no? Eric Sánchez no estaba teniendo el fuelle que nos acostumbra en el terreno de juego. Y Roberto de la Rosa es en la doble punta con Ilian Hernández. Sabemos que de la Rosa tiene condiciones para salirse, para botar, para jugar por fuera del área y tratar de ahí construir. Y acá viene nuevamente Dieter Villalpando, gran partido, el que ha dado el balón que quedó ahí en zona de peligro. El disparo sale fácil a las manos de Ustari, que intenta tener una salida rápida, pero no encuentra con quién. No encuentra con quién. Mira, la de Roberto de la Rosa. Llegó haciendo túnel ahí, tocando la pelota. Y ya la tiene Luis Chávez. Está solo Romario Ibarra. Aquí viene Romario. Se acerca a Vilés para decirle, aquí estoy para la pared, compañero. Y vamos a ver qué intenta. Va al costado, saca centro. El balón que no queda cómodo para Ilian Hernández. El despeje como sea. El saque de manos para los tuzos. Y aquí está Isaís. Nada más amagó y viene con otro centro. Pero no fue bueno. Chávez prefiere venir con un cabezazo antes de controlar el balón. ¿Quién lo va a ganar en el medio campo? Lo acaba ganando Pedraza, que acaba de entrar al partido. Y aquí viene Kevin. Aquí viene Kevin. Levanta la cara y va a venir con el servicio. ¡El remate de cabeza! ¡Fuera de juego! Regístrate, verifícate en rushbet.mx y te regalamos un bono gratis de 500 pesos sin rollover ni momios mínimos. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas. Regístrate ya. Buena tajada de Marcelo Barovero, ya no contaba. Es el asunto, tú que jugaste en esa posición, Rafa, ahí tienes que ser paciente, ¿no? Totalmente. Le gana la ansiedad a Ilian Hernández, se mete un poquito antes. Y Barovero, qué bien, ¿no? Seguimos destacando lo de Barovero. Lo hace ver muy fácil. Los dos arqueros de un largo recorrido, Ustari y Barovero, han tenido una actuación esta tarde. Ahí viene otra vez con Ustari, que no va a dudar en salir con un largo, largo despeje, tratando de que algún compañero lo controle, que tenga la pelota. Hubo una falta ahí, hubo una falta favorable al equipo de San Luis. Ya conoces el crear apuesta de Play Do It, la sección donde puedes hacer parlays del mismo partido. Play Do It, entra a ganar. ¿Cómo vas con el agua, René?
Bueno, cada vez llueve más fuerte, mucho viento, la cancha está resbalosa. En esa jugada lo pudimos apreciar con Chávez que resbala y empuja. Te dejo aquí. Atención, aquí viene el Atlético Castellón. Hay una falta ahí, Hay una falta marcada fuera del área y vamos a ver dónde es la falta. No dudó en marcar la falta, Toño. Sí, porque estaba haciendo el desborde Sanabria, ¿no? De las pocas veces que ha llegado. Parece que el empellón de Kevin es afuera. Ya después caen ambos futbolistas dentro del área por... Ahí está, mira, justo el empujón, que es un solo contacto, es afuera del área. Después Sanabria se enreda. Y bueno, venía muy cerca. Hay que darle ese mérito a Daniel Quintero para pitar este favor. Sí, y de las pocas ocasiones que Sanabria está llegando al área. Los dos dan sensación de peligro en estos momentos en el partido. El partido lo puede ganar cualquiera, sí. Está para cualquiera, sí. Está para cualquier lado, 79, casi 79 y medio. Uno por uno el partido. Va a colocar Ustari dos en su barrera. Dos nada más. Ahora sí puede venir el balón directo. Pero hay que marcar también hombre a hombre. Vamos a ver la jugada de Dieter Villalpando. Le puede pegar directo a gol este. Vamos a ver qué prepara Dieter Villalpando. Sabe Ustari. Sí, sabía que le iba a pegar a gol. Ya no sé si fue servicio o disparo. Pero qué peligroso, Rafa. Muy peligroso porque busca precisamente eso, ¿no? Que se cuele en el segundo poste, llega Chávez, por más que se barre, no alcanza a cerrar la pinza, pero muy peligroso el disparo de Dieter. Aquí viene Eli Hernández levantando la cara, tocando para el otro lado. El remate de cabeza, Barovero. No era fácil, el remate parecía que venía facilito bajando. Y cuando ve Barovero, el balón dice no. De aquí soy, ahí está el servicio de Roberto de la Rosa. Y el remate de cabeza de Ilian Hernández. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Qué cerca está también, qué barro. Insisto, la sensación de peligro está para los dos lados, El balón que pasa, ya va a tratar de recuperarlo metiendo el cuerpo a Avilés Hurtado, que prefiere apoyar si la tiene nuevamente. La gente de San Luis no sale, se queda atrás, levanta la cara Kevin, va para el otro lado buscando el control. No, no es bueno. Avilés Hurtado, que no pudo controlar, va a buscar otra vez a Avilés. Hay falta. Hay falta, dice... Nada. No, nada. La cara de Avilés. Que Avilés venía regresando, volteaba a Dani Quintero a ver si estaba en offside. Antepone el pie Avilés Hurtado, una de esas jugadas de viveza de los delanteros, sabiendo que va el defensa y se termina produciendo el choque. Dani Quintero dice, bueno, pues ahí que siga. Ahí mete el pie, mira. Pero esto normalmente es foul, ¿no? El que gana la posición es quien recibe la falta. No lo considero así el centro. Por eso la cara de Avilés, ¿no? Dijo era falta. Pero toca el balón bien Pachuca, ya acá viene Romario. Ahora ya está jugando por el lado derecho, sigue Romario, prefiere dejar el balón que se vaya. Para tiro de esquina, otro más. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Llevamos 11 tiros de esquina en el partido. La lluvia recia y el equipo de Pachuca que va a venir con esta jugada. Avilés. Tiene que venir con Chávez. Chávez no tiene, se busca el espacio, no tenía espacio para sacar servicio. Tiene que tocar atrás. Aquí viene Kevin. Se quita uno. Sigue Kevin. La devolución fue muy corta. Y bien colocado allá San Luis. Sale con una jugada rápida. Y puede ser de peligro. Y acá viene. Qué buen cruce. Qué bárbaro. Porque Vitinho llegaba por el otro lado. Solo, y ahora viene Pachuca. Está bueno el partido al final. Cualquiera de los dos puede ganar. Y los Tuzos siguen buscando ir al frente. Buen balón. Y acá viene Pachuca. El quiebre, Avilés sigue. No sé qué intentó, pero no fue ni servicio ni disparo. Llega Vitinho. Hay un rebote, hay un cabezazo. Y acaba de venir el Atlético de San Luis en la salida rápida. Hay un jugador en el pasto, René Trejo. Es Vitinho el que está en el terreno de juego, en esa lucha, en esa disputa por el balón con el número 12 de los Tuzos, con Mauricio Isaís. Va a revisar Quintero qué tiene. Me parece que se va a poner de pie Vitinho sin mayor problema. La gente en el estadio se está subiendo hacia donde está cubierto por el techo. Se está cayendo el cielo
absolutamente aquí en la cancha del Estadio Hidalgo. Te fallé con el pronóstico del clima. Una disculpa, Raúl. Por poquito nomás, René. Nada más. Pero por poquito nomás. Creo que dijiste soleado y sin nubes. Acá viene nuevamente yo Pachuca. Yo que estaba positivo, caray. Y viene Romario, y viene Romario, y viene Romario. Le sacaron el balón a Romario. ¿Quién lo recupera ahí? Lo tiene el equipo del Atlético de San Luis. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio por el triunfo de Pachuca frente a San Luis es más 220. Si apuestas tus 1,000, ¡gol! 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 La salida y la definición correcta en una jugada sorpresiva. Llega Ilian Hernández Rafa y hace el segundo para el Pachuca. Pero muy bien, Roberto de la Rosa, porque nos está diciendo precisamente René de lo que se está viviendo, de la lluvia, de cómo está el terreno de juego. Le pega con un tubo Roberto de la Rosa, bota la pelota antes. Eso para Barovero es muy complicado, Raúl, tú lo sabes mejor que nadie. Deja ahí el rebote y el mérito del centro delantero, del olfato del goleador, de llegar primero ahí el rebote a la cita para simplemente empujarla y darle la victoria momentánea al equipo de Pachuca, que habíamos dicho, cualquiera puede ganar este partido. Oye, Toño, el tener un hombre ahí es importantísimo. Importantísimo, lo habías venido señalando, ¿eh? Gol de centro delantero, del que está ahí en el área para cazar cualquier oportunidad, y eso es lo que hace Ilian Hernández. Y de la Rosa está vivo, hay que estar sabiendo en qué circunstancias estás jugando. Él entiende que la cancha está difícil para el guardameta, saca un disparo muy veloz que bota justo antes, y en las circunstancias de la cancha y del balón, pues eso complica mucho a Barovero, por eso se da el error del trapito. E Ilian aprovecha para cazar. ¿Qué triunfo está sacando Pachuca en un partido que estaba en los últimos minutos en intercambio de golpes? Y tal parece que es Pachuca el que ha dado el certero. Estaba para cualquier lado el partido y todavía no acaba, ¿eh? Esto no se acaba hasta que se acaba, decía Yogi Berra, inmortal de los Yankees de Nueva York, cuando viene otra vez, y otra vez un disparo, hay un rebote, el balón que sale para donde se pelea el saque de manos para el Atlético de San Luis. Fíjate que esta jugada, sin lluvia, sin el campo así, para Barovero es pan comido, es una jugada de rutina, pero como te bote el balón antes, como está la cancha, se vuelve muy, pero muy complicada, muy complicada. Ya la vimos, y la vamos a ver un poquito más adelante. Y recuerde que el día de mañana le esperamos a las 9 de la noche, como ya es costumbre, con Fox Gol en el análisis más completo de la Liga MX. Vitiño, que no le llegó el balón porque reaccionó Isaías, segunda jugada, y mandó el balón hacia afuera. René. Modificación por parte del Atlético de San Luis de André Jardín. Se va del terreno de juego Rodrigo Dourado con la camiseta número 13. Ingresa con el número 19, Merino. El futbolista español ya está en el terreno de juego. Cambio presentado por Play Do It, los pagos más rápidos del mundo. Rodrigo Dourado, que hoy no estuvo tan dourado, ¿eh? No. Hoy... Dos claras de gol tuvo. Sí, una increíble. Una increíble. Viene Chávez, que lo amonestaron muy rápido y ha logrado seguir en el partido haciendo un buen trabajo. Y viene ahora el Atlético de San Luis por el costado. Y ahora la presión también de la gente, y claro, el equipo de Pachuca trata de meterse un poco más atrás, el servicio largo. Lo que tiene que hacer San Luis ahora es lo mismo que hizo de la Rosa, buscar pegarle al balón de lejos. Claro, y precisamente el que ingresó, Sabín Merino, el español, que ahora entra cargado a jugar por el lado izquierdo, tiene buena pegada. No, bueno, cambia, es cuando llueve tanto, el partido es otro. Las circunstancias de la cancha son totalmente diferentes. Controlar los balones es más complicado. Y esto, ¿no? Lo estamos viendo. Salir jugando, tocar en cortos, hay que buscar asegurar mucho más el contacto. Y como delantero, pues lo que hizo de la Rosa, ¿no? Arriesgar y buscar que esas complicaciones adicionales por el clima, pues metan en problemas al arquero, tal como ocurrió. Acá viene la salida de Luis Chávez. Luis Chávez que toca para donde aparece Romario Barra. Se vio bien Romario en su reaparición, sobre todo físicamente, haciendo por ahí un par de jugadas buenas. Mauricio Saiz, más atrás van a venir aquí con Ustari. Oye, Romario no jugaba desde el 27 de octubre un partido de liga. Eso es, desde la final.
O sea, no había jugado en todo el torneo Romario Ibarra, una lesión que se alargó, finalmente vuelve. Sí, después del Mundial fue terrible para él, terrible. Aquí viene Atlético de San Luis, el que marca correctamente es Kevin y va a tener el equipo visitante, era Castillo el que llegó. El que se cruza es Castillo, manda el balón hacia afuera, tiro de esquina, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. El tiro de esquina llegó. El primer gol del partido y acá está otro tiro de esquina peligroso. El remate que no llega y Avilés Hurtado que la hace de lujo. Y sale Avilés Hurtado a pesar de que le quería hacer la falta allá a Dieter Villalpato. Esta barrida no tiene falta. No, bueno. Acabó Avilés Hurtado metido en los anuncios y se regresa y suficiente para pelear y luego buscar el balón y señala falta. Pero no de Avilés, ¿eh? Si es de Pedraza, que es el último que llega por ahí a pelear esa pelota, pues ya retrasan ligeramente a Dieter, ¿no? Que ya al sacar un contención y meter un jugador de ofensiva, pues San Luis entiende que en los últimos minutos lo que le queda es tirarse al frente. Sí, es ir adelante, ¿no? O sea, cuando ya tienes el partido así, estás llegando al 90, pues ahí lo que planeaste como sistema se empieza ya a desdibujar por completo y hay que ir al frente como se puede, como sea. Y ahora van a buscar jugada. Ya está el servicio de las jugadas que se trabajan. Ya no prosperó. Y aquí viene Merino. El español. Salió bien con ese servicio. El cabezazo defensivo fue bueno. Y la salida ahora por parte del equipo de Pachuca. Saque de manos. Ahora me dice René Trejo, ¿cuánto se va a añadir? Se van a añadir 6 minutos. 6 minutos más se van a jugar. Con esta lluvia yo desearía que fueran 3, pero bueno, 6 será. Si dependía de ti era un minuto, ¿no? Pero bueno. Correcto, correcto. Lo pitamos de una vez. Me extraña, René, que siendo araña, a Pachuca siempre hay que ir con impermeable. El balón que se va, saque de manos para los Tuzos. Pero Pachuca ahora toma las cosas con calma. La jugada que hasta el momento está definiendo el partido es una jugada propia de las circunstancias del clima, de la lluvia, ¿no? Que aprovechó perfectamente Roberto de la Rosa. Y luego con este cruce el balón que queda ahí vivo y todavía lo tiene, atención, pelea con todo. Chávez, llega Chávez. Chávez que toca hacia atrás, la tiene acá. Marcelo el Trapito Barovero. Y la salida nuevamente del Atlético de San Luis. Y ahora viene Romario Ibarra, base de velocidad. Sigue Romario. Hay una falta. Regístrate caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el empate entre Pachuca y San Luis es de más 700. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 8,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Hay otro cambio, René. Y correcto, ingresa Coque con el número 2. Se va Dieter Villalpando con la camiseta número 11. Cambio de futbolista presentado por Play Duet. Los pagos más rápidos del mundo. Sí, ya este movimiento lo entiendo, Rafa. Dieter Villalpando cansado, inclusive parecía que le daba un calambre, como está la cancha, como está el partido. Y la entrada de Coque pareciera que meten un balón a un jugador que le pega fuerte al balón, ¿eh? Sí, entra al lado de Güemes, tiene buen disparo de media distancia, pero sí ya estaba reventado Dieter Villalpando. El Coque Castro que entra al partido y aquí viene otra vez tocando Roberto de la Rosa, entró bien al juego. Y se vio bien el otro día en ese partido de México contra Estados Unidos. Ahí controló el balón y tiene allá Avilés. Y tocó para Avilés Hurtado. Y otra vez para Roberto de la Rosa. Que le pega así. Hay un desvío por parte de Bilbao. Tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Este cuate tiene unas cualidades bárbaras para crecer, Roberto de la Rosa. Ojalá y siga tomando confianza, ¿no? Aquí se le ve como ya de a poco mucho más suelto. Ya se ve más confiado, sí, Rafa, sí, sí, mucho más confiado. Fíjate que había momentos que tomaba el balón y quería pegarle a gol. Ahora se ve más confiado, más futbolista tocando el balón, sí, sí, porque las cualidades las tiene, desde luego. Aquí viene Pachuca. Están buscando otro tiro de esquina allá. El balón se va y el saque de manos. No le salió a Chávez la jugada. Es para San Luis que viene rápido. Y
y ya falta. Hay falta. No, dice juegue. Sí la vi, pero tienen el balón, jueguen. Y aquí viene Chávez, ya arranca Avilés. Y aquí viene Avilés, así Avilés. Avilés toca. ¡Ah! ¡Qué buen desvío! ¡Qué buen desvío cuando le iba a pegar Ilian Hernández! Alcanzan a desviar el balón. Ya se fueron. Ya se fueron casi 94 minutos. 2-0 gana Pachuca. Mira ese desvío, Toño. Hombre. Providencial, porque ya Ilian se relamía los bigotes esperando el contacto con la pelota. Y San Luis logra sobrevivir para los últimos 2 minutos que quedan. Y tocando el balón ahora el Atlético de San Luis. Claro, Pachuca ahora prefiere dejar que controlen y se tiran un poco atrás. Vean la zona inclusive que marcan ahí en el medio campo. Ya el rebote lo va a tener saliendo ahí el equipo de Pachuca con un pelotazo largo cruzado en el medio campo. Pero San Luis tiene prisa. San Luis tiene prisa. Qué manera de llover hoy en el Estadio Hidalgo. Pero lo más fuerte ya pasó, ¿no, René? Yo creo que está pasando en este momento. Ya no sabe. René, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Muy bien, René. Estamos llegando al 95. 95, si el partido termina así, si el Atlético de San Luis no empata, pues vital lo que pase hoy en la noche entre Chivas y Cruz Azul para los Tuzos. Aquí viene Avilés, aquí viene Avilés, aquí viene Avilés. ¡Reventó el travesaño! ¡Reventó el travesaño! Y viene la respuesta de Vitiño. ¡Qué bien regresó Romario Ibarra para marcar ante la salida rápida de Vitiño! Ahora la tiene Mauricio Isaís. ¡Qué jugada de Avilés, Toño! Sí, Pachuca está terminando en el arco rival, ¿no? En el campo de San Luis, más que sufriendo en defensa, los Tuzos están tratando de conseguir el tercero y además consumiendo el reloj. Con este resultado se colocan cuartos de momento, empatando en puntos a Chivas, pero con, y a Toluca también, pero con mejor diferencia que el rebaño, claro, Chivas con un partido menos. Y aquí viene nuevamente, atención, servicio largo, demasiado largo. 95 y medio, se acaba el partido. ¿Qué disparo de Avilés? Pues parece que no, pero para Pachuca sí sería importante incluso hasta marcar otro gol. Claro. Precisamente sí, por esa diferencia sí, tan apretada con Guadalajara, ¿no? Claro, claro. Ya que viene el Atlético de San Luis y si les hacen un gol, se acabó. Se acabó la ilusión de quedar entre los cuatro primeros. Avilés ya está fundido. Pero fundido. ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Los Tuzos tienen vida! ¡Ganan 2-1! ¡Pueden meterse entre los cuatro! ¡Vamos a ver qué dicen las Chivas! Que juegan hoy contra el equipo de Cruz Azul. ¡Gran triunfo de Pachuca! A nombre de Toño Valls, de Rafa Márquez Lugo, de Lalo Sáenz en la producción y toda su gente. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Fox Sports presentó. ¿Tienes otras marcas? El 28 es para Fernando el Oso Rubén González, el 20 para el Nene Fernando Beltrán, el 6 aparece con Pavel Uriel Pérez en la media cancha, continúa con Carlos Ernesto el Charal Cisneros y adelante Víctor el Pocho Guzmán con el número 5 y Ernesto Alexis Vega con el número 10, todos ellos decía dirigidos con Belko Paunovic. Hoy en el arbitraje en autoparte.
Chicharito, Adonai Escobedo González, y como asistentes Cristian Quiabeque Espinosa y Enedina Caudillo Gómez por las bandas. Cuarto oficial, Abraham de Jesús Quirarte Contreras, señor Medrano. Y ahí vienen al terreno de juego los dos equipos, Chivas y Cruz Azul. Acaba de terminar el partido en Pachuca. Pachuca derrota 2-1 a San Luis. Buen resultado para Atlas, que le frena a San Luis. Mal resultado para Chivas, porque en este momento ya Guadalajara sería quinto de la tabla, ya no cuarto. Necesita por lo menos el empate Guadalajara para regresar a la cuarta.